Bueno, el numerito mágico de hoy que Henry ha estado hablando, espero que lo estén viendo, ¿verdad? ¿Se ve, Alfonso? Sí, lo vemos. Ok. Perfectamente. Ese numerito mágico deberían jugarlo en la lotería, Mauricio, que siempre nos llena de sal. Lo que significa realmente es que si alguien empieza a ver hoy los videos que tenemos en YouTube en mi oficina, tarda un año para verlos todos y ve uno al día. Y eso es un montón. Tengo que darle las gracias a un montón de gente. Para preparar esto que voy a presentar hoy, recurrí a materiales y a recursos de mucha gente. Bueno, en primer lugar, las oficiales. Obviamente, la Asociación Filatélica, mi oficina, siempre la academia, con el apoyo permanente en sus materiales, en sus recursos. Sofima, he sacado mucho material de Sofima, especialmente de José Manuel y de José Pedro, pero también hay material de Querol y de Pache. Y por supuesto, cosas directamente tomadas de trabajos de los coleccionistas. Ahí está la lista, no la voy a repetir. La otra academia, que yo le digo la otra aquí por un eufemismo, es riquísimo trabajar los materiales de la Academia de Posta de Italia, la Academia de Filatelia e Historia Postal Italiana. Y por supuesto, la American Philatelic Society, que tiene unos recursos también invaluables. Hay que leer las revistas. Las casas de subastas, las casas en general comerciantes, las asociaciones y algunas colecciones que específicamente utilizo y menciono a lo largo de la conversación. Después podrán leer el detalle. Al hablar del papel de los materiales en filatelia temática, especialmente en la categoría o el criterio para su evaluación, que llamamos innovación, plantea realmente cosas distintas. Creo que el señor Fritzen empezó a explicarlo de la manera correcta hace unos días en una exposición sobre este tema. Pero hay unas reglas, es decir, no puede uno usar cualquier cosa que se le ocurre que es nueva y pensar que con eso satisface los criterios. Y precisamente es ahí donde nos llevamos los coleccionistas cuando ponemos algunos materiales que no están perfectamente justificados, nos llevamos, repito, los batacazos, los merecidos batacazos de parte del jurado. El tema de la pertinencia está planteado desde casi los orígenes del coleccionismo temático. No voy a repetir la historia, está perfectamente escrita y hay una tesis de Hernán Seijas, publicada en TF y muy conocida, en la cual él explica con grado de detalle la historia de la filatelia temática. Pero claramente tenemos 40 años en que los genios que nos precedieron, Mario Bueno, Néstor Ferré, Giancarlo Moroli, dejaron con claridad que el tema fundamental en esto es pertinencia. Y frente a la pertinencia, la falla es el error de concepto. Los ejemplos que usa Ferré, en realidad los dos se parecen mucho, el de Ferré con Sulzer-Zeghi y el de Giancarlo Moroli con Marie Curie. Marie Curie, el tema es que se les usa en algunas colecciones por significados que no son el centro ni de la historia que están contando ni de la historia del personaje. Sun Yat-sen y la medicina, por ejemplo. Y Ferré nos ha dicho mil veces, y lo dice muy bien dicho, bueno, ya no puede porque se nos fue, pero mientras estaba con nosotros lo decía montones de veces. Flores y las flores no son la misma cosa. Flores, el barrio de Buenos Aires tiene un origen distinto, muy distinto, que
las florcitas que hay en las plantas. Ahora, hay un aspecto aquí en voy a hacer un cambiecito en mi pantalla para poder ver yo algunas cosas. Y perdónenme que me distraje, pero es que no estaba viendo lo que yo mismo tengo escrito, estaba tapado. El material debe ser improbable, no imposible. Eso significa que es material que se ve poco en filatelia temática, pero también que es material que en general se ve poco. Yo voy a hacer referencia permanente a colecciones reales y voy a mostrar ejemplos de colecciones reales, pero más importante que eso, voy a estar pensando en material improbable en relación con esas colecciones reales. A partir de ahora, esto debería durar 50 minutos. Espero que no se cansen mucho. Yo ya casi que estoy cansado. La presentación se divide en 9 pequeñas secciones. Voy a hablar primero de no emitidos, después básicamente de qué significa Pervalon Libre. Voy a hablar un poco largo de las franquicias. El único campo en que uso algunos fiscales hoy es en el punto 4, donde voy a hablar de los permisos, pero es porque han salido algunos permisos interesantísimos al mercado y los han venido comentando, incluso en nuestro WhatsApp se ha venido comentando. Voy a hablar un poco de las tarjetas entero postales ilustradas. Me trataré de enfatizar en los ejemplos. Andy Slick se presentó la otra semana el tema de las cartas del mar, hablando del Cap Polonio. Yo ya tenía esto incluido y lo que hice fue meter una laminita adicionando algunas de las cosas que Andy puso, particularmente las reglas de operación. Los sellos postales hoteleros es un fenómeno suizo y básicamente se usaban enteros postales para complementarlos. Sin que tuviera como objeto el complementarlos. Los conocimientos de embarque es encomiendas, la documentación de las encomiendas, eso para simplificar. Y al final vamos a ver si nos da tiempo y no estamos muy cansados, algo sobre los usos de algunas de estas cosas de manera separada, o más bien los usos de las estampillas, casi habría que decir. Las colecciones que uso, repito, son colecciones reales. Aquí muestro las portadillas de algunas de ellas, algunas muy conocidas como la de Yadot, del lenguaje de la cabeza. Por supuesto, las mías, la del café y la del tabaco. Una de Frajola sobre el final de la guerra en Japón. Y una muy nueva que hemos visto poco, pero que ya ha empezado a tomar mucha fama, que es la de Omar Carrillo, El Quinto Día. La referencia a la de Checoslovaquia, de Ondruska, de los sueños y los mitos al aerobús, es porque uno de los capitulitos se refiere específicamente a dónde entra esa cosa. Entonces, yo estaría buscando material que tenga que ver con estas colecciones. En los no emitidos, recientemente en la American Philatelic Society, en la revista de la APS, American Philatelist, de mayo pasado, se publicó un pequeño articulito de un comentario de Ken Martin, que es el director de expertizaje en la APS, un articulito en que él incluía algún comentario sobre el expertizaje del sellito de sombreros amarillo, de fondo amarillo, con la tarifa H para tarjetas postales. Este sello no circuló, formalmente no circuló, aunque en realidad, en la práctica, algunos se escaparon del control y no fueron retirados a tiempo. Esto, para repetir, son no emitidos. En su lugar, en algún momento, se utilizó
la misma imagen y la misma tarifa H, H por hat, sombrero, pero para otro efecto, para la categoría de primera clase. Lo sorprendente de esto es que estamos hablando de sellitos que uno de ellos, perfectamente nuevo, con toda la goma, se vende en más o menos $2,400. Y uno usado, cada uno de los que vemos en esa tirita de cuatro, en $1,750. Se conocen algunas piezas grandes. Yo no tengo aquí ahorita en la memoria, ni recuerdo haberlo puesto en la presentación, la cantidad que se escaparon de la destrucción, pero lo cierto es que son no emitidos. Sellos como estos, esperaríamos encontrarlos en las colecciones de sombreros. A mí me pasa que, bueno, yo tengo tres colecciones temáticas y conozco algo de los no emitidos de mis colecciones, pero yo no los uso y no los uso porque no los tengo, y en general no los tengo porque son raros. Un caso de esos es el sello postal alemán con la actriz Audrey Hepburn con una boquilla con un tabaco, que fue retirado de la circulación, a pesar de que circularon unos 30 ejemplares, fue retirado de la circulación por reclamo de uno de los hijos de la actriz, que arguía que era maltratar la imagen de ella, que además el correo estaba participando en una campaña de no fumado y era contradictorio el que se hiciera un sello en el correo alemán promoviendo el fumado. Pero lo cierto es que sí sale ella en la película Breakfast at Tiffany's, sí sale con una boquilla con un tabaco. El cuento es que siempre hay dos puntos de vista en casi todos estos sellos que son no emitidos. Yo quisiera tener el sello de la Audrey Hepburn en mi colección del tabaco. No lo tengo. El último se vendió arriba de 6,000 euros, el último que se vio en los remates. Ahora, algo parecido pasa con el sello que hizo el Correo de los Estados Unidos. Dicen, ese que sale con 00 USA y una nube de una aparente explosión nuclear. También fue retirado de circulación. Yo no sé si hay ejemplares en el mercado, pero fue retirado de la circulación porque hubo mucha gente que se molestó por el aspecto guerrero que eso tenía. Sin embargo, hay que recordar que ese es un tema que ya había sido conmemorado en estampillas de los Estados Unidos, con otras visiones más anodinas, menos conflictivas, menos agresivas, pero que el tema existe, existe, y de hecho los fabricantes de sellos privados para coleccionistas no dejaron pasar la oportunidad e hicieron primero una campaña para combatir el retiro del sello este no emitido, y a su vez emitieron una viñeta, una Cinderella, prácticamente con la duplicación del motivo. Esto, por supuesto, está en la colección de Frajola y está en detalle. La colección se puede ver. Yo aquí les pongo la referencia, pero puedo después mandárselas con mayor detalle para que la vean. Otros no emitidos que caben en nuestras colecciones y que yo, la verdad, no los he visto. Para empezar, el de Colón de Costa Rica. Primero porque se supone que eran muchos y dice uno, siento tantos, ¿cómo es que no hay más de estos en las colecciones? Y por otro lado, tampoco son tan baratos. Ese es un sellito que se hizo en 1892, en la misma época de la serie gran larga permanente de los escudos, por una compañía de la August Gast Banknote de San Luis, y se retiró de la circulación.
Y repito, yo he revisado cuatro colecciones y puede ser que las haya revisado mal. Eso nos pasa, que uno anda buscando algo y no lo encuentra porque lo anda buscando. El sellito no lo encuentro en las colecciones del descubrimiento o cosa parecida. A mí me pasa lo mismo con otro sello del tabaco. En el año 49, por un periodo bastante largo, se usó el sello de una libra de Jamaica con un par de imágenes en las cuales se aprecia, bueno, tres imágenes en las cuales se aprecia la planta de tabaco, al fondo el cultivo del tabaco y al puro frente el torcido de los tabacos, torcido de los cigarros de los puros. Eso no tuvo problema en ese tiempo, pero en el año 1956 la serie se imprime ahora con la efigie de la nueva reina, que hoy día ya es la vieja reina, se imprime con la imagen de ella, se mantiene todo lo otro. El gobierno inglés lo hizo, el sellito, y hoy día se conocen cinco ejemplares que están en la biblioteca en la biblioteca británica. Sin embargo, una vez más, los bandidos han falsificado el sellito y se consigue la falsificación. No es barata, pero se consigue. Aún en estas malas reproducciones de estas pantallas se aprecia la diferencia entre el sello original, el sello de verdad, y la réplica. En muchos temas encontramos esto. Sorprende el caso de la Exposición Internacional de las Artes en Francia, el sello de la alfarería, porque ese sello existe. Lo que pasa es que no existe este mismo con estos colores, ni con este, ¿cómo decir? El valor es el mismo, pero y lo único que cambia puede ser que fuera por lo agresivo o por alguna razón política en el momento, o simplemente porque alguien llegó y dijo, no me gusta, y el sello rojo y verde fue retirado. El caso de España es un poco más interesante porque la verdad yo no sé y espero que algún día los muchachos españoles yo les pueda preguntar y me cuenten la historia de este sellito del año 46. En ese momento, en el año 46, Don Juan, el que debió haber sido rey, el papá de Juan Carlos, lo único importante que hace es que desarrolla, no sé si él lo escribe personalmente, un documento que se llama Las Bases Institucionales de la Monarquía, y sale esa estampilla, y él no se conoce en estampillas de España, hasta que se muere, y es muerto que lo sacan en una estampilla en el año 93. En Malawi se produjo en el año 79 una serie con ese valor de cuatro, ellos le dicen cuatro gallos o cinco gallos, porque un tambala tiene la figura de un gallo. Y 100 tambalas es 100 centésimos. El tema es que la tarifa mínima de correos era cuatro tambalas y en el momento en que sale la estampilla, la tarifa se había cambiado a cinco tambalas. Y entonces se conocen por ahí algunos de estos sellos con el puente ese, que estoy seguro que David debe tenerlo. Y también se conoce la hojita souvenir, aunque existe la advertencia siempre en relación con los sellos de Malawi, que el mismo gobierno de Malawi le comunicó a la Unión Postal Universal en relación con el peligro que representan los sellos de este país que han sido producidos de manera irregular masivamente. Acabamos con los no emitidos y vamos a ver el tema del balón monté y el balón libre. Lo que pasa es que en casi todas las colecciones de la historia del vuelo y específicamente del vuelo tripulado, el capítulo dedicado al transporte de correos en el sitio de París
entre 1870 y 1871 por las fuerzas prusianas. Merece la atención y se conoce mucho sobre los sobres marcados Balón Monté y que se supone que fueron llevados en unos globos tripulados fuera de la zona del sitio. Sin embargo, existen unos que tienen la marca Balón Libre y fue un intento que hubo de mandarlas en globos no tripulados. El único envío que se supone que oficialmente se hizo fracasó y las tarjetas o y los sobres a los cuales se les había marcado con la expresión Balón Libre no se enviaron sino hasta entre el 19 y el 22 de octubre, prácticamente 3 semanas después, en otros pueblos. Bueno, todo eso está muy bien, hasta el día en que uno se encuentra un sobre que dice que va por Balón Libre y que tiene una marca de recibo en un lugar que se llama Courneuve, la Corte Nueva o algo así por el estilo, el hall. El nuevo hall. En el cuadrito del mapa arriba, en rojo, yo marqué dónde queda este lugar que les estoy diciendo en relación con el mapa del sitio. El sobre estaba dirigido, como ustedes pueden ver, a Bruselas, al hotel cuya imagen se reproduce ahí mismo a la derecha, y el lugar del que sale lo hemos verificado de que efectivamente funcionaba como el lugar de despacho de los vuelos en balón, en globo, y este es el uno muy importante, la Plaza de la Bolsa, y las marcas son correctas y el sello es correcto, y la marca 1 de la plaza, la marca de la estrella de la Plaza de la Bolsa, usado en fecha de manera correcta. ¿Cómo ese sobre salió y llegó a la Courneuve? Es algo que nosotros hoy día no lo sabemos, pero como quiera que sea, en la historia de los vuelos, pareciera que aquí tenemos algo muy interesante. Ahora veamos un poquito más del lugar. Cuando uno ve en esos círculos que dibujé en el centro de París, uno ve que ahí está el Sagrado Corazón, el cementerio de Père Lachaise, los jardines de Luxemburgo, el campo de Marte donde está la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y un círculo más pequeño. Cerca de la Plaza de la Concordia tiene una estrellita en rojo donde está la Plaza de la Bolsa. La otra estrellita en rojo es una plaza muy famosa que es la Bastilla, que se celebró una fecha muy importante en estos días. En el recuadro arriba yo muestro el recorrido desde la Plaza de la Bolsa hasta la Courneuve en el barrio de Saint-Denis, en las afueras del sitio del asedio. Prácticamente todo París está en la zona del asedio, ahí está el centro de Brasil, los lugares icónicos que yo acabo de señalar. El único lugar que no está ahí, lo marco con la flecha larga de Saint-Denis hacia el último meandro a la izquierda del río Sena, porque ahí es donde está el otro San Germán, y ese otro San Germán es el San Germán del PSG, que para los costarricenses es muy importante porque ahí juega todavía Keylor Navas. Dejando el fútbol de lado, volviendo al sitio de París y a este sobrecito volado, uno se pregunta, ¿lo pongo o no lo pongo en la colección? Yo creo que ponerlo empieza a enseñar eso que decíamos en relación con la innovación, y es el material poco probable, muy poco probable. Otro capítulo, el tema de las franquicias.
Entre las distintas franquicias, bueno, aquí muchos de ustedes saben que a mí me gustan los sobres de luto porque colecciono los sellos de luto de Costa Rica. Y hace unos días me encontré en una subasta anunciada por Delcampe, en la cual se ponía este sobrecito de luto con franquicia de España, del año 1912. El sobre tiene el sello de franquicia del Congreso de los Diputados. Cuando uno verifica, el Congreso de los Diputados es uno y estaba en Madrid, a pesar de que el señor diputado que usa el sobre es un diputado de Badajoz, es un diputado de apellido, ¿cómo es? No, no lo tengo a mano. Está dirigido a otro señor Bola, que posiblemente es su primo, querido primo, le dice, y la carta es totalmente personal. Para que Concha se tranquilizara, nos fuimos de paseo. Pasamos el verano en Suiza, igual que hoy día los españoles se van de veraneo en agosto. Entonces el 21 de septiembre le dice que andaban en Suiza de veraneo y regresaron hace poco. La pasaron requete bien, mandaron postales, también recibió la del otro. Y por ningún lado sale cuáles son los negocios oficiales que permitían que se usara la franquicia del Congreso de los Diputados. Yo la verdad no sé si había derecho a tener una franquicia, hacer uso personal de las franquicias. Pueden observar ustedes con la flechita en el dorso del sobre, que ahí también dice que el sobre es del Congreso. O sea, no solo usó la franquicia del Congreso de los Diputados, sino también el sobre. Claro, esto provoca la curiosidad en todos los extremos. Y es un sobre que ojalá pudieran usarlo algún coleccionista en esas colecciones buenas, nuevas que están saliendo sobre temas de política. Sobre temas de corrupción, por ejemplo. Posiblemente esto es corrupción, pero claro, repito, yo no sé si tenían una autorización expresa. Entonces, estudiando las franquicias, vemos que hay algunos trabajos publicados. De hecho, José Pedro ha venido publicando algunas cosas y en AFINET hay una sección muy cuidadosa, muy especializada en relación con las franquicias. Y además José Pedro hizo una presentación en Sofima hace pocos días, una presentación muy, muy cuidadosa sobre las últimas franquicias, que son esas que están con las flechitas rojas. Ahora, lo que más llama la atención para nosotros los temáticos es que, por ejemplo, en este caso, de las que José Pedro mostró, son básicamente marcas de colegios, cosa que se explica porque José Pedro trabajaba como supervisor o algo parecido de los colegios. Y esto nos llama la atención sobre la necesidad, una vez más, de ser muy cuidadosos con el uso de la información textual que está en las franquicias. Aquí vemos algunos nombres muy llamativos, como Colegio Trajano, Colegio Público Pablo Picasso, Colegio Público Don Quijote y Sancho, Don Quijote y Sancho entre comillas, otro más, Colegio Público Miguel de Cervantes. Y por supuesto que viéndolas, uno de inmediato dice, si yo las uso, ¿qué riesgo estoy corriendo? Bueno, yo quiero en eso ser muy claro porque voy a mostrar ahora algunos ejemplos que yo sí creo que se valen, pero estos que acabo de mencionar, Trajano, Picasso, Quijote y Sancho y Cervantes, están entre la prohibición de las directrices del 3.1 del SEREF, que dice que una marca postal, aunque sea del periodo prefilatélico, no documenta el lugar de nacimiento de una persona, un matasellos de lugar y fechas cuando se refiere a un acontecimiento ocurrido ese día y en ese lugar, solo es relevante si otros elementos temáticos del documento son relativos al tema o tienen una significación temática específica. Es decir, lo que estoy diciendo o lo que pretendo decir con esto es que la innovación no significa violentar una regla expresa. La regla expresa
hay que respetarla. Entonces veamos lo que sí fue posible de hacer. Aquí hay un conjunto de nombres, todos ellos muy interesantes, que pueden usarse sin caer en ese riesgo. Por ejemplo, las mutualidades y sindicatos de los funcionarios civiles en las colecciones, como por ejemplo la de Antonio sobre ahorro. Hay también otra en Italia sobre el ahorro postal y sobre el papel del dinero. Eso cabe perfectamente. La del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación caben en las colecciones sobre peces, que aquí van a ver que por culpa de Omar Carrillo algún interés le ponemos a lo de los peces. Interesante sobremanera el tema de la Cruz Roja con un negociado de propaganda. Posiblemente tiene sentido, especialmente en ese largo periodo de posguerra civil en España, la Cruz Roja tiene que legitimarse y abrirse espacios, y casi todas ellas por consiguiente. Casos concretos donde la utilidad queda evidente es en las tarjetas con franquicia del Instituto Meteorológico para hacer los reportes del estado del tiempo. Aquí yo presento tres tarjetas, dos por el frente y una por detrás. Son de fechas muy distintas, pero son idénticas. Una de 1912, otra de 1927, otra de 1935. Todas ellas tienen esa marca que fue habilitada desde 1911 para el servicio meteorológico. Y claro que pueden usarse en las colecciones sobre el clima, sobre la lluvia, sobre el crecimiento económico o la agricultura en condiciones de lluvia, etc. Uno podría pensar que esto es casi un accidente. No, hay varias cosas en ellas que son casi de carácter general. A eso viene la pregunta de si son prefranqueadas o que más bien habría que decir en este caso prefranquiciadas. Uno puede observar que la franquicia ha sido aplicada en Madrid y no en el pueblo de La Coruña, donde eventualmente las tarjetas se utilizan. Las tarjetas se utilizan en distintos pueblos de Mianzo y otro más en La Coruña, y son mandadas de vuelta a Madrid, de donde habían venido ya con la franquicia aplicada. Hay un estudio de José Manuel Barreiro sobre esto que puede ser consultado, ahí está la dirección y pueden verla después en el PDF. Esto, repito, no era un tema único, no era un accidente que esto se diera. Tenemos una repetición que nos ilustró el otro día Walter Brits, y son las mismas tarjetas en el caso de Uruguay. Y uno se pregunta, ¿y a dónde está la franquicia en el caso de Uruguay? Sí, sí existe la franquicia. Es peculiar, las discutíamos con Walter y con Alberto en el grupo de Enteros Postales el otro día, porque son o están identificadas como servicio oficial, pero es una familia con las de España. Había que ver cuál es el que domina sobre el otro. Son tarjetas postales del servicio oficial, según dice el documento ahí en lo que está escrito, pero el sello aplicado en origen administrativo, no en el lugar de donde se envía hacia Montevideo, sino posiblemente en el mismo Montevideo, es la marca, el sello de ULE del Observatorio Nacional en Uruguay. Las salidas son muy interesantes. Ahí se registra que una sale de Francia en la estación Francia en Río Negro y otra de Arasatí. La marca que está en la tarjeta dice sucursal Isilda Pauller. Yo no recuerdo si estas son las mismas que Walter nos enseñó, pero con seguridad deben serlo porque no recuerdo otro origen. Ahora las podemos ver en una colección. Esta es una página de mi colección del tabaco. En esta página yo hago uso múltiple de las franquicias. Pongo tres franquicias en una misma página. Pongo una
del Ministerio de Agricultura, de la Comisión Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco de Cuba. Pongo una del Servicio de Explotación Industrial de los Tabacos y los Cerillos de Francia y pongo una igual a las que vimos antes del cultivo del tabaco, en este caso de Santander, de la zona norte de España, donde se usa la misma corona. Pueden ustedes ver, yo ilustré aquí con la legislación que le da origen al uso de estas franquicias, eso es aportado por José Pedro, y como son tempranas, pues tienen una corona monárquica. En cambio, la que se usa en el año 34 tiene una corona mural. En realidad hay 7 tipos distintos de coronas y puede hacerse un estudio de las coronas en las franquicias. Aquí lo importante, por supuesto, era lo temático. Y lo temático es cómo los gobiernos tienen, por lo menos en estos 3 casos, organizaciones institucionales formales con un carácter nacional y una cobertura nacional en relación con la siembra del tabaco, la explotación industrial del tabaco. Y por supuesto que el uso de la franquicia se integra junto a otras políticas públicas de apoyo a la industria como la reforma agraria o el establecimiento de las sociedades agrícolas y las cooperativas agrícolas para la siembra y la explotación del tabaco. ¿Algún ejemplo más en esto? En este caso es uno del café. Lo que tenemos es una carta que presentó hace unos días, hace apenas, no sé, unas 6 semanas, Jonathan Topper en una presentación sobre los correos oficiales, los sellos oficiales triangulares de Guatemala. Y cuando uno analiza la carta que Topper nos presentó ahí, es muy difícil tratar de explicar esa carta a la luz de una tarifa, más allá de todos los otros elementos que autorizaban la circulación de este como un correo franco, con franquicia. Entonces, esto por supuesto requiere más estudio, pero yo no le tendría ningún temor a usarlo en mi colección del café, equiparándolo a una franquicia. El mismo hecho que parece trivial de poner el sello de la oficina del café en la esquina superior derecha del sobre nos sirve como indicación de que está siendo utilizado con el carácter de franquicia. Yo no tengo más información, eventualmente tengo que pedirle al amigo Carlos Rivera que nos ayude a encontrar más información de este sobre. Y ahora vamos a pasar a ver algo sobre otro tema, el de los permisos. Les decía que voy a hablar un poquito, muy poquito, de los fiscales. Aquí tienen 3 permisos de pesca. El de la izquierda es uno que recién acaba de conseguir Omar Carrillo y está muy orgulloso de él porque es una linda pieza. Es raro, primero porque viene de Hungría. Es notable. Se refiere a un permiso de pesca en agua dulce. En Hungría el único lugar donde pueden pescar es en unos cuantos lagos que son relativamente más pequeños y menos fértiles en cuanto a pesca se refiere que el río Danubio. El permiso enumera las especies de pescados, que parcas, que percas y cangrejos. Es interesante que regula la dimensión y los pesos de los pescados que se pueden pescar. Les dice, bueno, usted tiene permiso de pescar, pero estas especies dentro de tal dimensión y con tales pesos. Se trata de no explotar las crías primero, ¿verdad? Primero que todo. Y lo otro es que separa las fechas dependiendo de las fechas de presencia de los animales. Los otros 2 permisos, en contraste con este, el de Bélgica,
Lo que tiene muy interesante es que se usa un sello postal para pagar la tasa del permiso y que incluso a ese sello se le deja la bandeleta del Nepal y Freely Dimash para que no se circule la carta en domingo. En este caso, no era una prohibición de usar el permiso en domingo, no tenía esa la intención, no era esa la intención, pero el permiso es más bien casi anodino, es muy sencillo, no nos da gran información. Así como el de Hungría nos daba mucha información temática, el de Hungría 1943, el de Bélgica de 1910, no nos da prácticamente ninguna información temática. El de California corresponde con lo que aquí hemos venido definiendo como un entero fiscal. Hay un par de cosas que nos llaman la atención. Lo primero es que no dice permiso de pesca, sino que dice angling license, angling license. Eso lo que significa es que es un permiso para pescar con caña. Y algo más, angling no es solo pescar con caña, es pescar con caña bajo ciertas condiciones. Pero lo segundo que llama la atención es que a la par de la canasta de la pesca, que por dicha le hacen la pronosticación de que va a ser muy fructífera, esos cuatro enormes pescados, hay una libreta. Esa libreta llama muchísimo la atención. Es el tipo de cosas que normalmente uno no encuentra en las colecciones temáticas. El que un micromotivo como esta libreta sea explotado. Vean lo que es la libreta. La libreta es un diario del pescador. Ahí sale más o menos el contenido de las páginas típicas del diario del pescador, donde el pescador tiene que registrar qué día fue, a qué hora fue, si llovía, no llovía, si había luna o mucho sol, y el animal que pescó con las dimensiones. Esto no es solo para prevenir lo mentirosos que son los pescadores, que siempre hacen con los brazos una seña mucho más grande del pescado que realmente capturaron. Supongo que Miguel nos va a explicar ese fenómeno allá en Ushuaia en algún momento pronto. Pero mientras tanto, aquí previenen el que quede registrada la información de manera correcta. El QR que está ahí, si quieren lo pueden mirar, no es nada del otro mundo. Hace referencia a una página de internet donde se venden estas libretas. Esto por si alguien va a ir a pescar pronto y necesita llevar libretas para registrar el tamaño de los animales que consigan. La página de Omar Carrillo en relación con la vida en el agua y su papel en la nutrición con materiales como estos rompe las barreras de la innovación, la hace altamente improbable, la hace altamente rica, totalmente, totalmente justificable poder usar estos materiales que no existen. Ni la pesca en agua dulce, tal como está expresada acá, ni las libretas de pesca, tal como está expresado acá, que no existen ninguna de esas cosas en materiales postales convencionales. De manera que recurrir a los fiscales está bien. Tenemos otros permisos. Aquí son un par de permisos de Luxemburgo. Son muy diferentes. Y precisamente en la diferencia, lo que está es el potencial que tiene esto para hacer estudios filatélicos. El primero de ellos no tiene timbres. Sin embargo, el papel es un papel timbrado, pero no tiene valor. Lo más interesante, y sí tiene valor, es que incorpora una marca que es un permiso para portar armas con un costo de 200 francos. El que está a la derecha no tiene ninguno de estos elementos, ya han pasado 40 años y seguramente ha cambiado la cosa y no es un permiso nacional, sino que es un permiso local, municipal. También es un permiso de caza, pero en este caso tiene varios elementos distintos al que vimos antes.
El primero es que es un permiso que habla del dictamen que fue emitido para otorgar ese permiso. A mí me parece, por los permisos que yo he visto, y en esto habría que preguntarle a Miguel Ramiñani, ¿qué más ha visto él? Los permisos que yo he visto en forma general no incorporan este tema de un dictamen favorable previo a su entrega. Y lo otro es que tiene un sello local de Gosford. Es una serie muy rara, con poquísima circulación. Son fiscales, pero raros, fiscales muy raros. Una vez más, la improbabilidad de poder usar materiales como estos, con un agravante o con no agravante, más bien con un estimulante adicional, el hecho de que Luxemburgo es un país muy pequeño y posiblemente cuando andan cazando ahí no habrá mucha diferencia si los alemanes, si los animales que cazan son alemanes o luxemburgueses. Este es un permiso extraordinario. ¿A quién se le ocurre que se requiere un permiso para hacer ruido? Y literalmente dice eso, Fernando Prato, que lee en alemán, nos puede ayudar después, para estar seguro de que yo no traduje mal. Aprobación para actuaciones musicales nocturnas y juegos ruidosos de la asociación cualquiera, con la ocasión de celebrar cualquier cosa hasta la 1 de la mañana. Y está, ese permiso para hacer ruido está legitimado con un sellito de la policía de la ciudad, en este caso de Berna. Y por supuesto, hay toneladas de permisos de este tipo. Las charlas de Miguel Ravignani y la mía propia sobre enteros fiscales ilustran más sobre estos. Yo aquí solo quería hacer el énfasis en algunos permisos que son improbables. Y voy a pasar a otro tema. Este tema es el tema de las tarjetas. Cuando yo veo esta tarjeta, que ilustro aquí para ustedes en dos versiones, que son muy parecidas, pero son dos versiones, y tal vez una tercera, la que está presentada en el dorso. La intención es hacer notar, primero, que es muy común, que se encuentra fácil, hay que pagarla, pero es relativamente frecuente. El tema es que en este momento no existía Alemania, sino que es del Reino de Württemberg, usadas en Stuttgart. Pero desde la perspectiva temática, aunque a uno le puede llamar la atención varias cosas, como las personas que están al fondo en una tienda, o el que la señora que les está sirviendo en la mesa parece traer en la mano una botella de cerveza, o el que hay un bastón a la par de una valija, es un bastón de una rama retorcida, posiblemente de alguna madera peculiar. Pero a mí, como coleccionista del tabaco, lo que más me llama la atención es la pipa que está fumando el señor que está exactamente al frente. Es lo que en Alemania se llama una pipa de sobremesa. Y por supuesto, yo quisiera utilizar una imagen como esta en mi colección del tabaco. Mucha gente usa imágenes como estas en las colecciones y en algunos casos las castigan y en otros casos las estimulan o las permiten o hay cierta complacencia o le dicen, pone unas poquitas. Yo he llegado al convencimiento de que mejor no pongo ninguna, aunque me quedan las ganas de poner una como esta. Lo que sucede es que en Alemania, por mucho tiempo, las tarjetas ilustradas no son postales, sino que son tarjetas aburridas, muy poco glamour, más bien muy discretas, como la que pongo aquí a la izquierda. Y al mismo tiempo que estas eran las tarjetas entero postales, las tarjetas ilustradas tenían todo un coleccionismo que funcionaba a la par. Y había competencias, y había publicaciones, y había montones de materiales alrededor de las tarjetas postales ilustradas que favorecían este tipo de coleccionismo, mientras que las tarjetas entero postales no tenían ese papel. Y claro, buscando cómo llena uno esos vacíos en las colecciones, empiezan a aparecer los materiales raros, los que yo llamo improbables. Primero, España, la gente de Sofima. Aquí estos son tomados de Filatelia Hobby, y yo deposito el énfasis, por supuesto,
en mis temas. He puesto un par de ellas. Ya el otro día tuvimos una charla de José Manuel donde nos explicaba algunas de estas cosas. Y en las charlas de Sofima ustedes pueden complementar la parte postal. Pueden observar que los sellos están impresos con un número de registro y toda la otra publicación, toda la publicidad, no es consentida, sino que es autorizada expresamente para esa tarjeta con ese número. De manera que estamos hablando de materiales postales, totalmente postales, pero son improbables, cuesta encontrarlos. De hecho, yo no tengo alguna parecida que luego se las muestro, pero no tengo ninguna de estas con esta propaganda sobre el tabaco. Aquí hay una sobre papel para fumar que tiene un mensaje medio raro, fumar papel. Yo pensé que no fumaba tabaco. Y el papel para fumar bambú en el de la izquierda. Y los otros dos, el que es como un papel secante que anuncia el aceite de hígado de bacalao, Glefina, y el otro que tiene un anuncio de conservas de pescado Santoña. Tenemos entonces material para nuestras colecciones, la de Omar y cualquier otro que coleccione pesca, las mías del tabaco, hay café, pillares, etcétera, etcétera. Algunas más modernas, también presentadas por la gente de Sofima, son igual de impresionantes. Las de Cuba, los llamados enteros postales de la Revolución Cubana, yo recomiendo muy enfáticamente que vean esa conferencia de Juan Enrique Pagé, en la cual él presenta algunas tarjetas como las primeras de arriba a la derecha, que son tarjetas que tienen una circulación sin indicación especial de porteo en el Servicio Nacional, pero también el de abajo, que funciona, que opera internacionalmente, en este caso una carta que va de Maputo, Mozambique, a La Habana, mandada por un cooperante de los cooperantes que tenía Cuba en los años 70, especialmente 60, 70, en muchos países de África. Todas estas están llenas de temas para las colecciones temáticas de casi cualquier tipo. Y ni se diga las que presentó Francisco Querol, Francisco Manuel Querol, también en las conferencias de Sofima, presentó las que él llama nuevas tarjetas prepagadas. En realidad son tarjetas prepagadas, preparadas por las localidades con autorización del correo, autoridades oficiales locales, municipios, por ejemplo, con autorización del correo y que funcionan y siguen funcionando todavía de 2012 a 2021. Y en ese periodo se han producido 1.110 diferentes. Por supuesto que yo quiero la del café que está ahí. Esa del café, como ustedes pueden ver, es café en un vallecito. En la Gran Canaria, cerca de Las Palmas, el Valle de Agaete, donde se siembra café. Y supongo que se lo toman, pues, si no, no lo anunciarían. Aquí puse también una parte del dorso de la tarjeta, que es donde está el QR del municipio de Agaete. Si ustedes tienen la curiosidad y lo abren con su teléfono, pueden ver que los lleva a las imágenes del dedo de Dios, el que ya desapareció por alguna tormenta y que ahora es el muñón de Dios, donde en las costas, la montaña que parecía una mano con un dedo levantado, ya no tiene el dedo levantado. También en mi oficina y en Sofima, José Manuel Rodríguez presentó varias charlas sobre los materiales. Estos que he puesto aquí son algunos escogidos, uno de ellos por la belleza del dibujo aparente a plumilla del matador con el toro que ya tiene las banderillas puestas. Parece que el matador tiene la espada en la mano. Ese es bellísimo. Y el otro es más que todo interesante, pero una vez más la palabra linda es que es improbable. Es un cuadernillo
con anuncios de servicios de café, tazas, bandejas, cajas de tabacos, todo hecho en plata o joyería. No dice si es joyería fina. En la calle de Esparteros, eso es una pieza de gran valor para cualquiera de las temáticas que estamos hablando, pero lo es especialmente por lo rara que es. Son raras, muy raras. La pregunta que yo me hago una y otra vez es, ¿cuántas veces he visto yo algo parecido a esto? Y la respuesta que obtengo de mí mismo es, de muchas de ellas, es la primera que veo. Hay más tarjetas, algunas sobre el vino, todas tienen las mismas características de enteros postales privados con la, o privatizados algunos. Privados o privatizados son distintas categorías, pero con material temático increíble. La de la derecha es una que yo tengo en mi colección de café. Esas son cajas de café. Y se ve bellísima. En la colección del café ocupa un lugar privilegiado. La imagen esa del dromedario es también muy, muy hermosa. Por supuesto que esto no es único. Existen otros países, aquí entre 1901 y 1903, en Grecia, por ejemplo, encontramos un grupo increíble, Pantelis Leosis, en la revista TF 2223 del año 2005, presenta la lista, analizada con cuidado, de 384 tarjetas diferentes, de las cuales se encuentra, por ejemplo, 13 en relación con música, 5 en relación con puentes, 4 en relación con medicina, y así sucesivamente. Esas tarjetas tienen una peculiaridad, y es que tienen doble indicia. Eso me llamó mucho la atención, aunque no tengo yo una explicación. La doble indicia, ustedes pueden verla, cada tarjeta de esas tiene una indicia impresa en litografía, y también tiene en relieve, en grabado en relieve, embosado, la misma indicia con el mismo Hermes. Aquí señalo en la carreta a la derecha, marco donde se ve precisamente al revés la imagen. Pero pueden observar que está en todas ellas. Esa imagen del grabado está en todas ellas. Del embosado está en todas ellas. Bueno, vamos a pasar ahora a las cartas del mar. Esta carta, tengo que empezar por contarles tal vez que yo coleccioné Australia por mucho tiempo y todo lo de Australia me llama la atención. Entonces yo me encontré esta carta que no es mía. Está en una revista de un grupo que se llama, lo voy a decir como se lee en español, Congolatres. Ellos escriben en idiomas que a veces uno no entiende. Yo por lo menos no entiendo. Ahí dejé tal como está escrito, que parece un idioma propio de Sudáfrica, tal como está hecha la descripción de esta carta. A mí lo que me llamó la atención en esta carta es, por supuesto, todo el lenguaje. De entrada en la carta, más allá de que uno puede ver los 5 sellitos de un centavo con el matasellos de Sydney 50 encima, y les adelanto que ese Sydney 50 tampoco lo había visto yo antes, y he visto muchos Sydney con números, y el de 50 no lo conocía. Pero en ese sobre dice Marconi. Dice Telegrafía sin Hilos Marconi, la compañía de los Estados Unidos de Telegrafía sin Hilos Marconi. No solo es una alusión directa al inventor de la telegrafía, sino, como ustedes saben, es parte del modelo del capitalismo. Eventualmente esas franquicias el mismo Marconi las administró, y la compañía funcionó no solo ahí, sino también en otros países, como podemos ver más adelante. Claramente es sin hilos,
Esto lo repiten varias veces porque, como Andy nos decía hace unos días, la semana pasada, es un correo que se transmite generalmente de barco a barco. Hay salvedades en eso. Voy a tratar de hacer la diferencia ahora más adelante. La marca Paquebot no es accidental. Nosotros habíamos aprendido en el caso de Centroamérica y el Caribe que la marca Paquebot se aplicaba a las cartas que se entregaban normalmente en Bahía y que eran marcadas cuando ya el barco se había ido, eran marcadas en el primer puerto a donde llegaba. En el caso de Costa Rica nos sucede, por ejemplo, correo que va hacia puertos de Norteamérica como New Orleans o Nueva York, que las cartas estén marcadas en La Habana, por ejemplo, después de una marca Paquebot. No encuentran al señor a quien está dirigido esta carta, el señor Rupert Brooke, no lo encuentran en el Sonoma. Y ponen una marquita que dice no a bordo. De acuerdo con lo que hemos venido aprendiendo de estas cartas del océano, eso no debería existir, porque no deberían buscarlo ahí. De hecho, la carta, y tiene una información muy rara, que también lo señaló ahí, que dice que o está en Pago Pago o está en Apia. Y en las islas de Samoa, Pago Pago queda en una isla y Apia queda en otra isla. Entonces, si no lo encuentra ahí, vaya, búsquelo al otro lado, o sea, montes en otro barco o en una lancha y lo va a buscar. Ahora, no, eso no es todo. Cuando uno se pone a revisar el documento, viene lo improbable. Y lo improbable es que tenemos una variedad de plancha en uno de los sellos. Es una variedad conocida, registrada, aparece en los catálogos especializados de Australia. No es una variedad rara, no es una variedad cara, pero es interesante el que un sobre que ya tenía tantas peculiaridades, además tenga esta. Bueno, entonces es todo un campo. Y resulta que en el WhatsApp de mi oficina empezó a discutirse esto hace unos días, y todo fue porque en algún momento alguien mandó alguna parecida. Todas tienen cosas interesantísimas. De entrada, la tentación de usar un telegrama como el de la izquierda para ilustrar el océano o para ilustrar la comunicación sin hilos de barco a barco, tiene una riqueza temática indudable. Pero cuando uno analiza una carta como la que tenemos aquí en el centro, a pesar de que dice que es una carta oceánica, toda la información que tiene, incluso la información temática, tiene poco que ver con su carácter de oceánica. Y se convierte en algo que era improbable como carta del océano, a algo que es mucho más que improbable temáticamente. Lo primero importante es que el puerto donde se recibe y se le pone la etiqueta de certificado es Matadi. Y Matadi no queda en la costa, Matadi queda a 150 kilómetros en el estuario del río Congo. Eso es lo que se puede ver aquí. De la costa, donde aparece un pueblito que se llama Soyo, hasta Matadi, hay 150 kilómetros. Ahora, voy a marcar aquí, perdón, voy a marcar aquí la etiqueta de certificado de Matadi. Ok. De hecho, Matadi no es el lugar más importante del Congo. La capital de los dos Congos, una frente a la otra, en distintas orillas del río Congo, Kinshasa en un lado y Brazzaville del otro lado, están a 350 o 360 kilómetros de Matadi. Y de hecho, hay unas cataratas, las cataratas Livingstone o no sé qué, en esta parte del río, que obligaron más bien a muy pronto construir un ferrocarril para comunicar Matadi con la capital. Todo esto indica que tampoco la carta se fue por agua.
Está dirigida a un pueblo que vemos aquí el nombre en la carta que dice Congolo. Está dirigida a Congolo. Y en este otro mapa acá, ay Dios, se me pasa. En este otro mapa acá, ustedes pueden ver la cuenca del Congo. La cuenca del Congo, que es una monstruosidad. A ver, el río no es tan largo como el Amazonas, pero la cuenca del Congo es más grande que la cuenca del Amazonas. Entre Matadi y Congolo, en línea recta, hay 2.200 kilómetros hoy. Y el río Congo hace esa vuelta brutal que ustedes pueden ver. Casi que Congolo queda, obviamente, mucho más cerca de Burundi o Tanzania que de la capital del Congo y, por supuesto, de Matadi. ¿Que puede haberse ido por río? No, no es fácil. Eso sería una hipótesis muy aventurada. Pero la historia de esta carta con esa circulación ya de por sí la permite integrarla en una temática de ríos sin ninguna duda. Pero el nombre de Matadi tiene un toponímico, un valor toponímico que nos permite utilizarlo de otra forma. Matadi significa la roca y es porque de Matadi a Kinshasa el recorrido del tren tiene que romper roca. De hecho, la ciudad misma está sentada en una roca. Bueno, les decía que Andy nos presentó esto en el Cap Polonio, pero presentó varias piezas, todas ellas realmente hermosas, todas ellas con un enorme contenido en historia postal y sin ninguna duda con potencial en temática. Pero lo más interesante es que Andy nos hizo la cortesía ese día, el 24 de julio pasado, de explicarnos cómo es que opera. Y dice, es un servicio telegráfico entre dos buques que viajan en la dirección opuesta, como los que vemos en este telegrama. Dos buques que viajan en la dirección opuesta. Y se pasa el mensaje hacia el buque que va hacia el más cerca hacia el destino del mensaje. Ahí este lo recibe y lo pone en un formulario como este y después lo ponen en un sobre que puede ser cualquiera de estos otros sobres. Andy nos explica que en el caso de los alemanes, en el caso de los buques alemanes como el Cap Polonio, ahí se usan ciertas estampillas con ciertos valores. La pieza es bajada del buque en el primer puerto para su rápido encaminamiento. Volvamos al ejemplo de Matadi por un momento. Matadi era el primer puerto, 150 kilómetros adentro en el estuario del río Congo. Bueno, esta es la que se discutió hace unos días en el chat de mi oficina. La pieza, tengo la impresión de que la puso Reinaldo Macedo y el énfasis estaba en una censura en un telegrama como este, que es una carta de alta mar. Y la respuesta de Omar Carrillo ese día fue mostrar su página explicando cómo él usa un telegrama de estos. Es claro, y Roberto Cravero aquí nos dará toda la razón, lo está usando en el sentido de que le permite mostrar el tema de las placas y la separación en continentes. No es un tema fácil, hay muy poco material en eso. Con Pablo Rosales el otro día estábamos buscando materiales para explicar un poco el tema de la evolución y la formación de las placas estaba en el origen de la evolución, de la separación de los continentes, y no encontrábamos materiales que nos llenaran ese vacío. Omar lo resuelve de esta forma, usando una pieza rara por su valor temático. Esto, hay mucha información. El otro día se mencionó el libro de Roger Hoskin, es un libro muy famoso sobre Correo Paquebó.
También hay una subasta, está publicada, de Cavendish, está publicada el libro y también existe en PDF. Y lo que les mencionaba hace un rato, hay un grupo de estudios, los congolatres, dicho en español, que se han dedicado a estudiar estos materiales, y muchos de esos materiales que he mostrado vienen de los trabajos de ellos. Uno más, solo para ilustrar dos cosas. La primera es que existen todos los países o muchos países que tienen vida marina, y entonces lo encontramos en muchos idiomas. Aquí tenemos uno en francés y uno en italiano. En el de Italia, a propósito, nos sale una vez más Marconi, Marconigrama, pero además con alguna referencia a la sociedad italiana marítima, como si fuera algo más de lo mismo. Pero lo más interesante está al pie del telegrama, no está en el sobre, sino en la fórmula del telegrama al pie. Y es que dice Waldorf Astoria, Claridge y George V. Está hablando de tres hoteles distintos, uno en Nueva York, otro en Londres y otro en París. La gente que usaba los barcos es gente que viajaba y es gente que se exponía, obviamente, a publicidad como esta, y usar un formulario como este para hacerle publicidad a los hoteles era una buena idea. Esto es temático. En hotelería o en mucho más allá, los mismos nombres pueden eventualmente usarse como cadenas de hoteles, etc. Ahora, en relación con lo que Andy nos decía, y volvemos un poco al principio, aquí encontramos que existen dos formas, de barco a barco y de costa a barco. Lo que Andy nos dijo claramente, y parece que así es que el barco no puede ser el origen de un mensaje hacia la costa en forma directa. Que todas las facilidades que esto tiene como tarifas y lo que los hace muy raros es que el uso es un uso fundamentalmente barco a barco o de la costa hacia el barco. Bueno, he gastado mucho rato en este tema. Vamos a ver otro. No, de salidita un par de cosas más sobre telegramas. Los telegramas siempre llaman la atención. Aquí hay un telegrama en el cual lo que yo quería hacer el énfasis es sobre el Día del Padre. Y este puede servirle a los que coleccionan perritos o pájaros, o una vez más la pesca vuelve a aparecer. Hay una niña, tiene una muñeca, etc. Es que hay tres impresiones distintas del mismo formulario. Una es el formulario con dos fechas diferentes, una del año 59 y otra del año... Vamos a ver si lo logro ver. Este es del año 62. Y este es del año 59. Son dos fechas diferentes, dos impresiones distintas, incluso por el tono del papel y algunos elementos de detalles en las figuras. Se deja ver que son dos impresiones diferentes, pero la tercera es todavía más interesante porque es un formulario con mensajes previamente elaborados. ¿Y quién envía el telegrama? Simplemente selecciona de la larga lista que hay ahí el que quiere mandarle a su papá como celebración. Yo en un apéndice a esto he dejado un material, si hay tiempo y a alguien le interesa ver más sobre este telegrama, podemos volver a él. Hay un caso muy interesante que es un telegrama de Puerto Rico. A mí me llama la atención porque en 1933 Puerto Rico no es una nación y bueno, no tiene correo propio, pero hay una compañía de telégrafos y este telegrama navideño con las flores esas que nosotros les decimos pastoras, con los rayos del telégrafo, el tendido telegráfico, la muralla. Es interesantísimo. Y el mapita que viene en esa revista de obras públicas del año 32 muestra el tendido telegráfico que había en Puerto Rico y la forma en la que ese tendido cubría toda la isla. En la misma revista viene el reglamento y dice Gobierno de Puerto Rico, Departamento del Interior, que tenía internamente un negociado del telégrafo
de la isla. Y aquí está completo cómo funciona. Puede consultarse la revista. Y este sí que es improbable, este sí que es raro. Una cosa como esta, uno quisiera usarla en la colección de uno, no sé, en la del mar, en la de las flores, en la de la Navidad. Caben muchas. Bueno, ahora sí vamos a pasar. Y vamos a ver los de Suiza. Los correos de los hoteles de Suiza es tan sencillo como esto. Empieza en la época prefilatérica y se usan algunas marcas de hoteles prefilatéricamente, pero lo importante es que en las montañas de Suiza la comunicación postal es pobrísima a lo largo de muchísimos, pero muchísimos años, especialmente a finales del siglo XIX, por unos 30 años. Y entonces los hoteleros inventan sus estampillas, que son como esas que vemos aquí en el centro, estas tres, e inventan esas estampillas y las utilizan en las cartas. Y una vez que pasa el periodo de uso autorizado, siguieron usándolas, porque las personas, los huéspedes de los hoteles, les gustaba que se usaran. En estas paginitas yo cuento un poco la historia y cuento también la historia de algunos de los hoteles, las cartas y los sellos. Es interesante hablar un poquito de este, porque este es el único ejemplar nuevo que se conoce de este sello. Este sello, tenemos aquí dos ejemplares. Este, que es nuevo, y este, que es usado. Se conocen solo seis de ese, y son muy raros. En general, todos ellos son muy raros. Hay varias colecciones. Esta gente de los coleccionistas de enteros postales de Suiza, el grupo SGSSV, han desarrollado un capítulo dentro de su sociedad en la cual estudian los enteros postales complementados con estas tarifas adicionales emitidas por los hoteles. También algunas cartas las complementaban, pero la tendencia era básicamente a complementar enteros postales. Hay alguna colección, salió a la venta hace poco tiempo, creo que un par de años. En ella pueden ver uno prefilatélico, como el que les comentaba, que hay uno de 1849 de un hotel en una carta dirigida a Frankfurt con una tarifa cobrada localmente en el hotel, y algunos otros. Es una colección grande. Esa colección fue puesta a la venta por Christoph Garnet en el 2018. Tiene 87 cartas y tarjetas y más de 500 sellos, muchos de ellos con certificados. Es una colección de cartas improbables, cartas raras. Y veamos un uso en temática. Aquí hay otra hoja de la misma colección. Esta hoja de esa misma colección tiene un sellito que tiene una flor roja ahí en el centro. Esa flor es identificable. Esa flor es una rosa de los Alpes. Hoy hablaba con Mario Leighton en la mañana y en la tarde en la Asociación Filatélica, y hablábamos de una diputada costarricense que se llamaba así, Rosa Alpina. Una diputada que representaba, bueno, una de las primeras mujeres diputadas. Llevaba ese nombre, yo no sé por qué, pero aquí tienen ustedes la Rosa Alpina de verdad, y también un sillito de Austria. Este es un sobre terriblemente improbable. Este en particular, que es de 1899, puede ser un uso consentido, no tiene por qué ser un uso legal. Pareciera ya estar fuera de fecha, pero aún así está matasellado por el correo con la tarjeta, con el complemento y el sellito privado con la rosa alpina.
Este, en una colección de la fauna de los Alpes, de la fauna, de la flora de los Alpes, sin ninguna duda, yo lo comparo en rareza y en improbabilidad a una paloma de Basilea que no sea una falsificación. Bueno, y pasamos a otro capítulo. Ya queda solo este capítulo y un resumencillo. Los conocimientos de embarque. Los conocimientos de embarque o bills of lading, guías de embarque o cartas de porte, son documentos que acompañan las cargas, acompañan las encomiendas, especialmente las encomiendas marítimas, y tienen una información básicamente estandarizada. Dice que hay un buque con ciertas características, a veces el número de matrícula, dice el nombre de la persona que es responsable del transporte, a veces es el armador, a veces es el capitán, y dice el contenido. Yo no recuerdo, pero alguna vez he escuchado que pueden tener recibido algunos. Todos los que están aquí, algunos son de una colección de Ahmed Aitogan, una colección que se presentó en hijo, no puse el lugar. Es una exposición especial. Ah, no, en Estambul. En Estambul, en el año 15, se presentó esta exposición en la cual se mostraron algunos de estos conocimientos de embarque. Aquí hay dos cosas que hay que discutir. Un tema es su naturaleza, es decir, qué es lo que son. Una vez más, se les llama guías de embarque. Yo uso en mi colección del café una que mostré el otro día aquí, la discutimos y alguna gente estuvo muy de acuerdo conmigo en que el uso era correcto y más o menos la mitad de la gente estuvo en desacuerdo conmigo y decían que era un abuso que yo estaba haciendo usando esa carta, que era una carta de Turrialba a Angostura en la construcción del camino al Atlántico en Costa Rica, que era una zona muy agreste, donde en el sobre de la carta decía que la carta iba a mano, la llevaba Juan Pérez, con 2 libras de café. Esto es muy parecido. Muchas de estas hablan de ese tipo de cosas. Esta de Guayaquil de 1845 lleva madera, lleva 75 alfajillas y 5 bultos de tabaco. Y otra cosa ahí que yo no sé lo que es, una caja de algo que no logré leer. Yo me animaría a usarla en lo del tabaco. Tal vez no me hace falta porque tengo otros, se los voy a mostrar ahora. Pero esto, el tema es. Además de su naturaleza, su postalidad. Vamos a ver, no son postales y por lo tanto no son filatélicos. Cuidado. El axioma es muy duro. Todo lo postal es filatélico y si no es postal, no es filatélico, dice el axioma. Pero la postalidad. Es un recurso paralelo. Las encomiendas, muchas de ellas son mandadas por correo y muchas de ellas funcionan concesionadas por los correos. Entonces, unas sí entran y otras no entran. Es una discusión difícil, es una discusión no resuelta. Ahora van a ver cómo yo las uso en mi colección. Todas son interesantes, las fechas fabulosas de Túnez a Malta en 1742. Yo no logré entender cuál es el contenido de esta. Parece que tiene algo de piña. No, 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 ni me atrevo a decir. Es dificilísimo entender ese contenido. Otras, el contenido es más fácil y más llamativo. Además, todas estas tienen timbres fiscales. Estas son de periodos posteriores. El 63, el 87, el 82, todas de finales del siglo XIX.
Los orígenes y los destinos son interesantísimos. Una que sale de Bordeaux, una que va de Callao, Iquique. Y claro, la de Bordeaux no debería extrañarnos, lleva vino. Y la de Callao a Iquique, que parece ser del año 87, lleva azúcar. La de Hong Kong parecieran ser monedas, el contenido, pero no me atrevo a afirmarlo tampoco. Estas son iguales que las anteriores, difíciles de usar. Los barquitos son preciosos. Fred O'Neill publicó en las últimas semanas en el repertorio filatélico, que muchos de ustedes lo han visto, lo han leído, lo han recibido y lo han leído, los números 415 y 416, publicó algunos conocimientos de embarque. Estos yo creo que él los tiene todavía a la venta, porque no me parece que los haya vendido y son muy lindos. Estos son transporte de licor y de tabaco, generalmente desde Punta Arenas, del puerto de Punta Arenas, a lugares relativamente cercanos, en Guanacaste o en la parte alta de la provincia de Punta Arenas, donde queda Esparta. No debe ser muy lejos, pero amerita enviar las cosas custodiadas. Aquí, en estas dos, repito, están tomadas de las revistas de Fred O'Neill, lo interesante es que una paga el impuesto de los 2 centavos con un timbre postal y la otra lo paga con un timbre fiscal. Aquí pareciera que empieza a abrirse un mundo distinto para el uso de estos materiales. Veamos cómo los uso yo. Esta es una página de mi colección del tabaco. En esa página tengo 3 conocimientos de embarque. Al puro frente pongo 2 muy parecidos a los que Fred sacó en su revista recientemente. Los 2 que están al frente son transporte de tabaco Ixtepeque y de tabaco Breva a Nicoya, en el que está franqueado con el 2 centavos rojo de Don Próspero. Y en el que está franqueado con los 2 sellitos verdes, igual de Don Próspero, también sellos postales, no fiscales, sellos postales, matasellados con los 2 distintos tipos de matasellos o cancelaciones que había de la administración de tabacos, el ovalado con el cerrado, perdón, el ovalado con los adornos debajo de tabacos y licores, y el otro con el redondo con el cerrado. Esos 2 están adelante. Y además abajo hay algunos otros sellos postales fiscales con usos combinados o sobreimpresos. Pero en el fondo, detrás de los 2, conocimientos de embarque que estoy destacando, pongo un conocimiento de embarque escondido, que es un conocimiento de 1790. Un día de estos, Álvaro Castro tuvo la gentileza de facilitarme una imagen de otro, que de alguna manera comprueba la existencia de ellos, que son conocimientos de embarque de la factoría de tabacos en esa fecha, y ambos, el de Álvaro y el mío, son de 1790, y la diferencia que hay es que uno es de marzo y el otro es de enero. Pero yo no lo pongo al frente. El otro día, a gestión de Reinaldo Macedo, yo expliqué por qué lo ponía al fondo. Lo pongo al fondo porque yo creo que ese no es exactamente postal, pero los 2 del frente tienen sellos postales. Y habíamos discutido esto en el sentido de que sellos postales usados para propósitos fiscales, si ilustran la naturaleza del tema que queremos mostrar en la colección temática, es válido utilizarlos. Hay más conocimientos de embarque. Aquí Fred nos muestra en su revista 415 un par de ellos que llevan carbón para el ferrocarril. No dice claramente qué es lo que transportan. Dice que llevan 1450 algo,
una cantidad, peso, 1.450 qué, toneladas de carbón, no lo sé. Están cancelados con el impuesto con sellos fiscales. Aquí hay otros dos de Fred O'Neill, también de la misma revista. Uno es de tabaco y está franqueado con sellos fiscales. El de la izquierda tiene una marca adicional que es de inspección de bodegas. Yo menciono por ahí las distintas marcas que se usaban. Se usaba la de la compañía de agencias, la de la inspección aduanera, esa es la compañía de agencias, la de la compañía del tabaco, etcétera. Hay muchas marcas. Y por supuesto, muchas también se cancelan, como el de la derecha, a pluma. Este de la derecha, lo que más llama la atención es que lleva varias cosas: lleva fósforos, lleva cacao, lleva una manta. Este es más bien como para una especie de comercio en Cartago, pero lleva una cantidad, 183 libras, parece, de alpiste. Y claro, la forma en la que se usa el alpiste, generalmente para la mayoría de nosotros, es conocido como alimento de pájaros. Hay, por excepción, en algunos lugares de México, igual que se hacen atoles de otras gramíneas, se hace atol de alpiste. Pero en Centroamérica yo no recuerdo otro uso para el alpiste que no sea alimentar pájaros, y son pájaros domésticos, aves canoras. Me pregunto, ¿cuál es la probabilidad para el que colecciona aves? Raudel, que andaba por aquí, me dirá ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se consiga algún material postal donde se haga una referencia tan clara al alpiste? Este posiblemente cabe en la colección de aves de cualquiera de los coleccionistas de aves, Raudel, María Luisa, y otros. Bueno, se acabaron los conocimientos de embarque y vamos a cerrar con algún repaso de usos. Aquí los giros postales. Ustedes pueden ver tres giros postales. El giro postal de la derecha es uno de Bavaria, de 1875, de Baviera. No está usado, su valor temático es relativamente bajo. El de la izquierda es uno de Rumanía, tiene tres sellitos complementando a distintos valores, no es un solo valor el que complementa, hay tasa y hay parte que es en relación con el monto del giro mismo. Fue cobrado, tiene una marca que dice que fue cobrado. Es de 1923, la fecha es interesantísima. Y el de la derecha se ve más dañado, pero es el más lindo de todos, es de 1968, las estampillas son de 1956, de los Machín del 56, pero es un giro dirigido al Instituto Judío para los Ciegos en Jerusalén. Me pareció extraordinario. Ahora, uno los ve y posiblemente no les pone ni atención, pero voy a pasar de página para mostrarles cómo puede intentarse un uso. Ahí hay un sellito de Rumanía que tiene al fondo del sello, en el frente está el río Danubio, y al fondo está una ciudad que se llama Turtucaya y en algún momento Tutracán. Y en la derecha mostramos una propuesta, un plan y una primera página de una colección de un señor de Noruega, el señor Bakken. Esta se encuentra libre en Exponet, donde la colección se llama Bulgaria, entre dos determinadas fechas, el 78 y 1946, la liberación nacional y las tragedias humanas. El plan es interesante y tenemos entonces dos cosas aquí. Tenemos una colección y tenemos un sellito de Turtucaya, que en algún momento pasa a llamarse Tutracán de Bulgaria, pero el sellito es de Rumania. Y ese sellito, voy a repetir rápidamente solo para que estemos conscientes, es el mismo que vimos en el giro postal. Ok. Veamos un poquito más del pueblo ese. Ese pueblo
Ahí hay un par de vistas. La primera vista es una vista tranquila, el pueblo bonito, los barcos normales en el Danubio, el pueblo muy, muy lindo, con esa atractivo natural que tienen los pueblos de la orilla del Danubio, los puertos rumanos en el Mar Negro y en el Danubio son bellísimos. Y bueno, y hay un mapa de la guerra alrededor de 1916, en octubre de 1916, la guerra entre Rumania y Bulgaria. Esta no es una guerra aislada, es parte del proceso de desaparición del Imperio Austrohúngaro. Y también hay una foto de una batalla aérea en el lugar. O sea, estamos claros de que estamos hablando de que es una zona que corresponde un poco con el nombre que el coleccionista nos decía de tragedias humanas en un contexto de liberación nacional. Y entonces, en este otro mapa podemos ver un acercamiento del puerto de Turtucaya. Vemos cómo se distribuyeron, la forma en la que se repartieron después de las guerras balcánicas, cómo se repartieron los territorios. Se crea el nuevo estado de Albania, hay terrenos que los gana Serbia, otros los gana Montenegro. Por supuesto que quienes más pierden son Rumania, que pierde a favor de Bulgaria, y el Imperio Austrohúngaro, que pierde una buena parte. Y a la derecha, ahora vemos con otros ojos un uso postal del sellito de Turtucaya de Rumania. O sea, no era un sellito tan anodino, era un sellito que estaba en medio de la guerra. Y conseguir un elemento postal que muestre el uso de este sobre, que no sea un sobre anodino en el que se pone pagando un simple porte, sino aquí pagando algo complejo, es una belleza en el contexto de la historia. Claro, no todo es gratis. Bulgaria se da la sacada de clavo y en algún momento invade hasta Bucarest y se mandan cartas con sellos y enteros postales desde Bucarest con material postal de Bulgaria. Bueno, así como ese, hay muchos usos que uno puede rescatar realmente por las marcas y los avisos y otras cosas que los hacen raros. El otro día Antonio Torres publicó y vendía, hace unos días, en marzo pasado, un sobre, es rarísimo, en realidad es una etiqueta de un paquete grande, y lo vendía en $325. Yo no lo compré porque, a pesar de que me gusta y pienso que es interesante, no creo que le agregue mucho a la colección mía del tabaco. Sin embargo, tiene dos cosas que lo hacen muy llamativo, y es donde uno tiene que estudiar el material porque es lo que lo hace valioso: la falta de regularidad, lo improbable, lo raro, la rareza. Gracias. Él tiene una marca que dice que pasó libre por la aduana. Pero está pasando libre por la aduana 800 cigarros con valor de $24. Y la única razón por la que pasa libre por la aduana es porque en ese momento Manila, en Filipinas, era parte de los Estados Unidos. Y esa improbabilidad es lo que convierte todo esto en cosas interesantes. Volviendo a las cartas del mar. La que tenemos a la derecha es una especie de conocimiento de embarque, pero es una especie de conocimiento de embarque que tiene una etiqueta que dice exactamente eso: aviso de embarque. Ahí, en los trabajos de la Academia Italiana de Filatelia e Historia Postal, hay muchos estudios sobre materiales como estos, que haríamos muy bien buscándolos, por lo que enriquecen las colecciones. Y hay un par de ejemplos más. Uno de ellos es los buzones móviles sobre rieles. Aquí lo interesante es esto. Ustedes pueden ver en la fotografía donde la señorita está poniendo una carta en el buzón que hay en el tranvía. Y eso
funcionaba en 1914 y había varias ciudades. Esto es en Madrid. Vean que tiene una indicación que dice que va por la calle de Serrano. Lo interesante es lo siguiente. No podía pararse al tranvía para echar las cartas. Había que aprovechar cuando el tranvía estaba en una parada. Y entonces se echaba la carta como esta señorita mientras el tranvía espera. Pero si alguien paraba el tranvía para echar una carta, tenía que pagar el tiquete del tranvía a nombre de la carta. Es decir, la carta pagaba el transporte, igual que un ciudadano común y corriente. Ok, ¿y cómo se pagaba? ¿Y qué postalidad tiene ese pago? Aquí tenemos dos tarjetas de buzones móviles sobre rieles. Estas son de una subasta de Soler. Una de ellas posiblemente la echaron en la línea es la de mediodía. La echaron en ambos casos. La echaron en una estación, pero la segunda no la echaron en una estación. Entonces le pegaron el tiquete del tranvía. Y el tiquete del tranvía en este caso adquiere postalidad. Se convierte en parte del elemento postal. Hay un librito sobre tranvías en La Coruña que puede consultarse sobre los tranvías. Ese está disponible en FESOFI. Y siguiendo con los usos postales, el tema del criterio, dos maravillas. La de la izquierda, con esa estampilla de la serie democrática que circuló por muchísimos años, del 45 al 62, pero que en este caso tiene un uso temprano, por el cual piden o pedían $800 en casera. Y la de la derecha, que es una tarjeta de identidad postal, como las que han usado o ya han hablado Roberto y Miguel, por la que piden $275. Y entonces, supongamos que en nuestra colección temática tenemos que ilustrar una balanza que refleje el sentido de la justicia y que no tenemos mucho material y podemos poner un material postal donde el sellito haya sido utilizado. Y tenemos que decidir entre el sobre de la izquierda de 800 euros y la libreta de identidad de la derecha en 275 euros. Yo pongo el de la derecha. Los dos son improbables, pero la improbabilidad del segundo es más alta que la del primero. Igual, nombres como el del aniversario del Congreso o lo que sea, los congresos de Waterloo sobre ganado vacuno. En la página de ganado vacuno hay muchos congresos, se encuentran estampillas de distintos países, hay incluso con una de Australia, una de la India, y hay un par de matasellos, uno con un payaso que dice Día Nacional del Congreso de la del ganado vacuno, y el de abajo tiene una marca, un caché especial para esa fecha, y claramente una vez más la decisión de mostrar lo que el uso de esta cancelación es escogiendo la que no tiene la que no es trivial. Las dos de la derecha son absolutamente triviales, no solo son feas, son triviales, son comunes. En cambio, una donde la marca está sola puesta encima de la carta, claramente una carta que se fue sin franqueo y que por esa misma razón es multada con 4 centavos, es una carta altamente improbable y que tiene toda la cabida en mi colección del ganado vacuno. Y colorín colorado. Gracias, Luis Fernando. Felicitaciones. Muy lindo, Luis. Interesante. Excelente. Pasamos para las preguntas. Me imagino que habrán varias por ahí. Y si no las hay, las disfrutamos igual. Así es. Sí.
Edna, creo que tiene una pregunta. Sí. Primero que nada, aprendí mucho hoy día con tu charla. Realmente aprendí y conocí mucho material que desconocía. Por eso es muy interesante siempre escucharte, tus amenas charlas. Quería sí hacerte una pequeña pregunta porque no tengo claro. En la hoja 23 presentaste una tarjeta que dijiste que se podía usar y me cuesta mucho entender por qué la puedo usar, que es la del laboratorio Andrómaco, que es mi tema además. No sé si la puedes mostrar. Porque no tengo el reverso tampoco como para ver por qué se puede usar. Lo decís porque es tu tema. ¿Estás hablando de farmacia y cosas parecidas? Estoy hablando de laboratorio, sí, farmacéutico. Laboratorio. Y es la del aceite de bacalao. Sí, sí, claro. Pues sí. Eso, en realidad, como dije, yo no puedo dar la mejor explicación, pero está dada en dos oportunidades por José Manuel Rodríguez, en dos conferencias, una que está aquí grabada en mi oficina y otra que está grabada en Sofima. En España este tipo de enteros postales existen en tres versiones y de esas tres versiones hay una que es privada y hay dos en que, si bien la impresión de materiales es la impresión de los anuncios es privada, está oficializada por el gobierno que autoriza su uso como tal. O sea, claro que puedes usarla. La que posiblemente llamas tarjeta, en realidad es un sobre, el de las conservas de pescado. La tarjeta es la que vos decís. El secante. El de secante, la derecha, sí. que es un mensaje en un papel secante. Sí, lo que tenés que buscar es el numerito que lo individualiza. Ese número se lo pone correo solo a una pieza. Es irrepetible. Ese que lo ves ahí, que dice A11582. Hay algunos de ellos que son rarísimos. En la página que sigue, no, en la página anterior creo que es, no. Sí, este que tenés acá con el vino a la izquierda, el sellito que llevan impreso es el 10 centavos naranja de la emisión de Alfonso XIII que llaman medallón. De esa se conocen solo dos ejemplares. Y en una colección del vino, hay que tenerla. Pero también me interesó. Hablo de la fermentación de vino, del vino de pastel, entonces también me interesó. Si a las dos le puse ojo. Por eso me ha sido tan útil tu charla. Me encanta, te felicito, Luis Fernando, y un agrado siempre escucharte. Gracias, Edna. Yerko. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Yerko. Muy bonita presentación. Cada vez que expones, quedamos algunos, yo creo, con ciertas sensaciones extrañas frente a los materiales a utilizar, sea de orden filatélico o algún tipo de respaldo. Lo que no me quedó claro fue en tu lámina 42 y 43, donde indicas, traté de poner atención, o no sé si faltó un poquito más de explicación, pero planteaste de que los materiales o los documentos eran difíciles de usar. No sé si me lo puedes explicar un poquito mejor, porque los encontré fantásticos, pero indicas que no son difíciles de usar. 42, básicamente. Sí, claro, los conocimientos de embarque. Básicamente por eso. 42 y 43. Yo puedo explicarlo. En la lámina que sigue, perdón, en esta lámina, puedo explicar lo que vos estás preguntando, Yerko, diciéndote cómo lo hago yo. Escondo el que no es postal, que es el más raro, el de 1790, de la factoría de tabacos, lo pongo atrás, como fondo de la página.
y pongo adelante los materiales que tienen muy clara su postalidad, que son, si bien documentos que tienen como propósito legalizar el transporte o facilitar el transporte legal de determinados ítems, en este caso licor y tabaco, pero que está pagado el impuesto con timbres postales. Claramente eso está permitido por regla. Y no me enredo poniendo, por ejemplo, el que tenés aquí a la derecha en la página 43, porque ese es lo que tiene, es un timbre fiscal de entrada. Si yo pongo ese, ya estoy claramente metiéndome más allá de lo limítrofe en el uso del material. Perfecto, muchas gracias. A vos, Yerko. Sebastián. Gracias, Luis Fernando, nuevamente por tus conocimientos. Me queda una duda siempre con respecto a nosotros que somos los nuevos aprendices de esta área temática, con respecto al uso de sellos usados. Me refiero a los últimos que mostraste con el tema de la justicia. Siempre yo he entendido que es mejor usar un sello no usado en una exposición temática, y que los temas de justicia serían un matasello, un franqueo, que tenga relación con algún un eslogan con respecto a la justicia. Y yo ahí veo, en lo que tú decías, bueno, escogemos la carta de 800 euros o la de 250, yo decía, bueno, pero yo tengo muchas cartas parecidas a esa que no estoy colocando en mis posibles exposiciones o en mis posibles presentaciones, y ahí es donde yo no entiendo. Sí. ¿Qué es lo correcto? No, a ver, posiblemente es culpa mía que lo expliqué tal vez muy de carrera. Y por supuesto, aquí este es un tema que lo hemos conversado mucho y tengo un testigo de primera mano presente y no se ha dormido, que es Roberto Cravero. Digo que no se ha dormido porque tiene fama de dormirse, pero no, es solo fama. Roberto, vive durmiendo. Sí, Roberto y yo estuvimos hace unos meses en una exposición muy bonita. En la foto. Sí, deja una foto puesta en la pared, ya lo he visto yo. Estuvimos en una exposición muy bonita donde había colecciones muy buenas, y una de las colecciones que tuvo una de las medallas más altas nos llamó mucho la atención. En realidad le llamó primero la atención a Roberto antes que a mí, porque yo le veía a la colección, es un vicio que tengo, le veía todo lo bueno y tenía cosas maravillosas, cada página tenía algo maravilloso. Pero Roberto muy atinadamente me hizo notar que también en cada página tenía una carta común y corriente, que tenía una estampilla, que tenía algo que ver con el tema, pero que la carta era una carta corriente. Una carta de Luis Fernando Díaz a Sebastián Ferrer con una imagen de la justicia en el sellito de 2 pesos, con un matasello corriente de la oficina de correos de la esquina, y estaba usada como si fuera rara. Claro que pagaba la tarifa correcta, claro que estaba limpia, claro que era bonita, no era rara. Pero lo peor no es que no era rara, es que hay mucho material que se puede usar siempre, en cualquier condición, en lugar de cartas corrientes con el sello que tiene el tema. Hemos visto muchísimas colecciones donde eso pasa, que se ponen las cartas. No sé si Carlos Rivera se fue, está por ahí todavía, si no, me gustaría que se asomara porque es un comentario que lo hicimos con él el otro día y es muy importante. Carlos, ¿estás vivo o estás dormido como Roberto? Está con él. Aquí estoy. Carlos, es el caso de las colecciones que nos pasa mucho en nuestros países, en Centroamérica,
las colecciones que están empezando con temáticas bonitas, como la de Mafalda, y ya sabrás por qué te voy a hablar de Mafalda, muchos de ustedes la vieron, acaba de competir Mafalda en una exposición internacional en, ¿a dónde fue, Carlos? ¿En Medio Oriente? En África. Esa colección harían bien viéndola, y lo comento esto porque ya lo hemos hablado Carlos y yo, no es porque yo estoy tratando de maltratar a la coleccionista, no, para nada. Es algo que Carlos y yo hemos hablado varias veces. Ella tiene que mejorar los materiales quitando los sobres comerciales normales. Porque el sobre comercial normal por sí mismo no agrega. Entonces, en el caso de lo de la justicia, no es que yo diga que hay que usar ese material. Es que si es necesario usar algún material que no se escoja por un sobre caro, sino por una carta rara, una tarjeta rara. Eso fue lo que quise transmitir esencialmente. No se preocupe por el sobre caro, que lo que hace es pagar una tarifa. Busque, por ejemplo, la tarjeta de identidad postal, que es algo raro. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Jesús. Gracias, Luis. Buenas noches, felicidades, Luis Fernando. Gracias, Jesús. Solo un punto de información. En Venezuela se fabrica de manera artesanal, básicamente, un turrón de alpiste. Aproximadamente en papel celofán, más o menos unas tabletas de unos 8 centímetros por 5 centímetros y entre 8 milímetros y 1 centímetro de espesor. Y es frecuente verlo en los mercados y en algunos puestos a la orilla de la carretera, estaciones de servicio y tal. ¿Eh? Maravilloso, Jesús. Como siempre, esa información que viene del conocimiento popular es maravillosa. A mí no se me hubiera ocurrido, pero claro, hay turrones de maní, y hay turrones de macadamia, y hay turrones de montones de granitos. ¿Por qué no habría de haberlo de alpiste? Parece natural. Y ahora que lo decís, se me echó a perder la teoría de que sirve solo para las colecciones de aves. Ahora resulta que sirve también para las colecciones de dulces. Sí, viene como un aglutinante a caramelado. Muy bien. La próxima vez que nos veamos vas a tener que llevarnos turrón de alpiste. Tal vez empezamos a trinar como los canarios. Porque eso es todo, y muchas felicidades. Por no decir otras cosas que podría decir el malcriado de Molina. Si el turrón de alpiste ayuda a que cantemos el Happy Verde, mejor distribuyámoslo ya. Sería bueno. Sergio. Ok, buenas noches. Luis Fernando, una vez más, felicitaciones por tu charla tan interesante y tan útil, y que nos hacen pensar cómo mejorar la colección. Tengo una pregunta sobre franquicias. Te has presentado sobres muy interesantes de franquicias y la marca que permite que no pagues el porte que esté pagado, dice franquicia postal. Pero, ¿qué pasa con aquellas instituciones oficiales que utilizan simplemente el sello de su oficina, sin que diga franquicia postal, para poder hacerla circular por el correo, ¿no? No dice nada de franquicia. Es muy usual acá en Perú ver sobres oficiales que solo tienen la marca que dice oficina de censos, oficina militar, sin mayor cosa. Tienes razón. En muchos países. Yo no sé si bueno, aquí tenemos a alguien que ha empezado a guardar franquicias a la par de otras marcas, que es Eric. Y Eric recordará, tiene muchas, y yo debo tener algunas todavía, de Costa Rica, porque es igual que en Perú. La franquicia se obtiene con el sello de la autoridad. Yo muestro algunas en mis colecciones también. No muchas, pero muestro tal vez un par. Hay unas de... interesante, alguna del Instituto de Turismo en la colección de café, que precisamente hablaba con Álvaro el otro día, porque es muy interesante. Y es el origen es ese. Ya viste las de Uruguay. Las de Uruguay no tienen... Lo que pasa es que esas de Uruguay, y yo no sé si Walter se fue, estaba por ahí hace un rato. Esas de Uruguay
lamentablemente la tarjeta tiene, además, como se acordará Alberto, tiene esa marquita que dice SO, servicio oficial. Y eso las desnaturaliza como franquicias y las convierte en enteros postales oficiales. Alberto, es así, ¿verdad? Así es. Y entonces, aunque tiene el mismo espíritu de lo que vos estás diciendo, Sergio, al final es más difícil de usar. Son muy fáciles de usar entonces las meteorólogas de España y no son tan fáciles. Me refiero en la colección temática. No, y en la colección de enteros, sin ninguna duda, son difíciles también las de servicio oficial, porque ya vimos que para enteros son limítrofes. Lo vimos en la comisión de enteros y lo presentó Alberto el otro día aquí. Y entonces, para temático, cualquier elemento que esté en ese, en esa marca de oficina es utilizable. Yo uso algunos. Yo uso algunos. En Cuba hay mucho, ¿verdad? Porque hay franquicias que son franquicias y algunas que son parecidas a esto que estamos hablando. Yo no recuerdo si el ejemplo que les mostré hoy tiene esa característica, pero no sería raro, porque es normal lo que vos estás diciendo. Y además, déjame decirte algo muy concreto, en relación con tus propias colecciones, no sería raro que algunas de las marcas de franquicia tengan esas características, porque vos estás metido en unos capítulos del coleccionismo en el que el correo oficial es muy importante y el correo con franquicia es muy importante. Me refiero a todo el tema de la salud pública. Bueno, eso y también el tema de escudos. Como hago escudos de Perú, muchas de las oficinas tienen el escudo al centro. Entonces, no es postal la marca, pero la marca de esa oficina permite que viaje la carta como franquicia. Otra sí es obvio, dice franquicia, pero hay muchas que no dicen nada, solamente sí, la oficina. ¿Okay? Muchas gracias. A vos. Julio. Estás en mute. En mute, Julio. Bueno, pero ya vimos lo que quería mostrar y es lindísimo, es correcto. Julio César, tu micrófono está apagado, no te escuchamos nada. Pero Luis Fernando ya entendió la pregunta. No esa licencia de armas es un entero fiscal que se creó antes de los timbres de la para licencia de armas. Ese se podría usar como en temática también, como como enseñaste tú la licencia de pesca y de caza, pero con la misma advertencia de que los podés usar, Julio César, en el tanto en que lo que querés demostrar con él y lo que él te permite demostrar inobjetablemente es algo que no tiene otra manera de representarse con otros materiales postales. La discusión sobre la validez de los fiscales en filatelia temática todavía no ha concluido. Pero a pesar de que fiscales es una clase de la FIP, los sellos fiscales siguen considerándose limítrofes. De la misma forma, las tarjetas postales se consideran prohibidas en temática. En algún momento yo me paré frente a uno de los sabios de la temática que los hay todavía y le digo: mira, José Ramón, ahora que nos diste la conferencia sobre la existencia de una clase de tarjetas postales en la FIP, supongo que podemos usar las tarjetas postales. Yo lo estaba haciendo con toda la mala fe. Supongo que podemos usar las tarjetas postales en las colecciones temáticas. Y me dice rotundamente no. Y es lo correcto. Es absolutamente lo correcto. Los fiscales no se consideran tan prohibidos como las tarjetas, pero son limítrofes. Ah, gracias. A vos. No solamente eso, Luis Fernando. ¿Qué pasa con las QSL? ¿Qué pasa con las QSL? No, pero las QSL son postales, tienen una tarifa concesionada.
¿Por qué no se aceptan en las colecciones temáticas? ¿Quién dijo? Yo nunca me he encontrado ninguna que yo haya prohibido o haya castigado o haya sancionado o le haya bajado puntos a nadie. En mi colección antártica yo tengo una. Un QSL de la Antártica a Santiago. Y tiene sentido, Roberto, en el caso de la Antártica que está explicando Cristian, tiene pleno sentido porque muchas veces eso es lo único que funcionaba. Exacto, eso. Cuando está la tarjeta postal QSL, la tarjeta QSL, hay un decreto del Correo Argentino que dice que tiene tarifa, ¿sí? Tarifa preferencial. No está implícita en la tarjeta, pero está dentro del periodo. ¿Es válido o no es válido? Lo que puede pasar, deberías enseñarla, porque puede ser que estés haciendo una pequeña trampa. Porque si la que estás hablando es una que tiene un mapa raro, pero que se consigue de otra manera postalmente, posiblemente eso es lo que te han dicho, que es mejor usar el material postal que la QSL. Muchas QSLs tienen mapas, empecemos por ahí. Pero el mapa no es raro, es un mapa. Peor todavía. El mapa no. Las hay franqueadas, hay tarjetas franqueadas con la tarifa correcta. Yo tengo al lado el decreto que dice que está autorizado a circular con una tarifa preferencial. Una pequeña interrupción ahí, sé que hay dos manos en alto, pero hay una curiosidad, Luis Fernando. Si uno de los principios de la temática es tener variedad de material, y digamos que el material, una estampilla que, asumiendo esa hipótesis del mapa, ok, de repente hay una estampilla con el mismo mapa que está mostrando el QSL, pero si también buscas variedad, eso no es contradictorio. Bueno, yo sé que en temática muchas cosas son contradictorias, ¿no? Pero, no sé, me parece ilógico, perdón. Variedad, pero no tanto. No, lo que pasa es que la QSL tiene elementos postales y elementos que no son postales. Ok. Entonces el énfasis hay que depositárselo en los elementos postales. Ok. Ese es todo el tema. Ahora, también podría depositarse un énfasis específico en alguna cosa que alguna vez hemos conversado, no recuerdo si con Roberto, y es cuando tenés un mismo mapa con dos representaciones diferentes. Y una de las representaciones puede ser la de la estampilla y otra la del QSL. Y entonces tenés un estudio temático, no un estudio filatélico. Un estudio temático mostrando dos representaciones del mismo mapa. Eso pasa. Okay. Y eso se vale, es limítrofe, pero se vale. ¿Qué limítrofe? Si me lo autoriza el correo. Si la imagen es totalmente privada, no. Volvemos a postarlo a los fiscales. Bueno, estamos en la charla 365 y creo que eso se tocó en la charla número 1, así que... Gracias, Henry. David Brown, no Roberto Clavero. Sí, David. Lo que hice. Oye, Luis, muy bien. Yo siempre he tenido duda con los enteros postales que presentaste de Grecia. Que hay mucha arqueología y algunos puentes. Mi pregunta es esta, ¿esos enteros postales fueron autorizados por correo o eran particulares que iban al correo y ahí los les ponían la indicia? Porque lo que escribe Pantelis es que eran producidos los primeros por particulares en montones de 32 o de 1000, iban al correo y el correo les ponía la indicia. Entonces no hay una autorización expresa. Lo malo es que los estudios de Pantelis no son suficientes ahí. Habría que buscar más información. Yo creo que son buenos. Es que parecen privados y no, como que no está muy claro. Bueno, solo puedo comprometerme en privado también a buscar más información y compartirla con vos y con los compañeros. Oye, ya que estás hablando de compromisos, a ver si puedes dar una plática similar a la de hoy, pero de las pruebas francesas, que en temática usamos mucho y luego no está tampoco claro cuáles y cuáles no. Pero eso es muy fácil.
Y vos sabés la recomendación. Podés pero, decirla en voz alta, no te sientas avergonzado. Pero al detalle no. Hay unos límites que no está muy claro si es la firma del grabador, si no es la firma del diseñador. En forma general, las pruebas francesas o las pruebas de la zona francesa y imperial francesa, es mejor no usarlas. Pero hay unas cuando son originales y vienen con la prueba del diseñador, supuestamente son buenas. Hay un artículo de José Ramón y hay una publicación de José Ramón. José Ramón estudió el tema a fondo y hay una TF en la que él se dedica. No tengo a mano la referencia ahorita y tampoco tengo las TF aquí porque se las doné a la biblioteca de la asociación. Pero una cosa que es terrible, yo no recuerdo un índice de TF y TF debería tener un índice. Hay un artículo de José Ramón sobre ellas. Muy aclarador, muy detallado, muy, muy, muy cuidadoso. Gracias, Luis. Hola. Buenas noches, Luis. Muchas buenas gracias noches, por la José. Charla. Muchas gracias por la charla. Realmente encontramos cosas rarísimas que incluso muchas de ellas han pasado por nuestras manos y no hemos sido capaces de reconocer la rareza. Mi pregunta es la siguiente. En el correo digamos, de nave a nave. Un correo que está timbrado de la salida de la nave y timbrado por la llegada de la otra nave. ¿Puede utilizarse el nombre de esas naves como toponimia para una colección temática? Hijo. Yo pienso que no. Yo honestamente pienso que no, el nombre de la nave no le hace nada en especial. Lo que sucede es que hay algunas cartas donde la persona que la está despachando escoge la nave en la que tiene que irse y lo escribe a mano, por ejemplo. Y alguna gente usa esos nombres y la circulación misma en esa misma nave como una referencia al fenómeno. Pero no por el nombre de la nave, sino por la particularidad histórica. Yo soy muy reacio, José, y vos lo sabés, y lo hemos hablado antes, ¿sí? En el tema del uso de los nombres. El uso de los nombres siempre es riesgoso. Siempre es riesgoso. Yo tengo ahí, déjame mostrar algo, José. Yo tengo ahí un apéndice que está al final de este texto con algunos nombres. Estos son de la última revista de Amexfil, los dos de arriba. Tenés dos topónimos, Chalchicomula y Soyaniquilpan. Estos dos, de manera directa, hacen referencia al lugar. Dice, ese es un lugar donde pasa tal cosa. El significado, el nombre tiene un significado directo en relación con lo que ahí sucede. Y si vos estás hablando, no sé, una vez más, ¿se acuerdan que el tema era el agua? Que yo había cogido como un leitmotiv grandote. El tema del agua, gracias a Omar Carrillo. El nombre con esas características, incluso el contradictorio de Chalchicomula, que no es un lugar donde haya esmeraldas, ni es un criadero de piedras preciosas, pero lagunas que parecen esmeraldas o piedras de jade, que es por lo verdes que son. Incluso eso es una referencia a las características físicas del lugar donde te autoriza de alguna manera a que el nombre lo uses con cierta libertad. Y el de abajo, la polda en Turingia, y lo que hay ahí es el matasellos de recibo de una carta que salió de Sudáfrica, una tarjeta que salió de Sudáfrica, y sale la polda, y específicamente quiere decir
un lugar con muchas manzanas, tanto que en el escudo pusieron esa representación extraña de un arbolito de manzanas. Esos son toponímicos en los cuales uno no tiene ninguna duda de usarlos por el significado. Todo esto, José, tiene que ver con el tema de la discusión que teníamos con, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, con el compañero de Italia que habló hace unos 15 días, que pensábamos distinto en relación con algunos topónimos que a vos particularmente te interesan. Y voy a mostrar otro ejemplo que se parece más a los tuyos, que es el tema del Arco de Trajano. ¿Se acuerdan de la franquicia del Colegio Público Trajano en Mérida? Ahí está. Uh-huh. Y ahí está el Colegio Público Trajano al fondo de la calle por donde está el Arco de Trajano en Mérida. Y la verdad es que tampoco se sabe si el arco era de Trajano. El colegio se llama Trajano. Entonces, vas a hacer una temática en la cual vas a usar como referencia el nombre de Trajano aquí, indistintamente con la columna de Trajano en Roma y con el puente de Trajano en Bulgaria sobre el Danubio, no se vale. Es decir, ese no es el Trajano del que estamos hablando. Ese es un falso topónimo. Así como los dos que teníamos antes, o los tres que tenemos antes, de nombres de lugares que hacen una referencia clara y directa a un contenido característico que se refleja en el nombre, Trajano claramente no quiere decir eso en este caso. Aunque tenemos una franquicia bonita que dice Trajano. Los topónimos siempre son un problema. Siempre son. Y te voy a contar algo terrible, José. Son menor problema para los coleccionistas que para los jueces. Los jueces todo el tiempo sufren con los usos de los topónimos. Pero bueno. Ok. Hay que sacarla, ¿no? A Raudel. Estás en mute. Hola Luis Fernando, hola a todos. Enhorabuena por la charla, como siempre, magistral. Y bueno, aquí tomando nota, como siempre. Soy de la vieja guardia de los que escribe las cosas. Luis Fernando, no he entendido lo que le has dicho a David de las pruebas de área francesa. Sobre no usarlas. Simplemente que es un buen consejo no usarlas. Ayer tuvimos un ejemplo muy bonito que nos presentó Cristian y es simpático porque usa un lenguaje muy colorido. Yo creo que les dice tóxicos, Cristian, a los sellos de los países africanos o algo así. Sí. El problema con las pruebas francesas es que corre uno el riesgo, Cristian, de intoxicarse. Una muy buena parte son malas, son hechas a pedido, son hechas de favor, son regaladas a autoridades que se han enriquecido indebidamente vendiéndolas por debajo, se usan los materiales del proceso tardíamente. José Ramón escribió un artículo muy bueno, no sé si lo conoces, si lo has visto. No, es que precisamente por eso te estoy consultando, porque esto me ha puesto en una contraposición con lo publicado con José Ramón, que tengo acá el PDF, que por cierto se lo pasé hace algunas conferencias, se lo pasé a David por WeTransfer, y él delimita muy bien el tema de las que pueden usarse y de las que no. Fíjate que el artículo se titula Las pruebas de área francesa, un filón temático. Con lo cual, bueno, ahí un poco que me causa la duda. Porque él establece dos grupos para las que valen y las que no valen. Separando aquellas que sí forman parte del proceso de fabricación del sello, desde los proyectos, maquetas, las pruebas de estado, las pruebas de artista, que son las pruebas a trabajo terminado, de aquellas que no lo son, como las pruebas de lujo, las pruebas colectivas, los nuevos estados oficiales y demás.
Eso por ese lado, simplemente. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que, las pruebas de área francesa te intoxican y te envician. Pero, o sea, de ahí a que, no sé, es mi opinión, ¿no? De ahí al consejo de no usarlas. Bueno. Fernando, ¿puedo mostrarte una? Anda. Mientras llegue esa imagen, una consulta, eso no lo sé. ¿Y de esas estampillas del área francesa que son sin dentar también tienen la misma categoría o...? La recomendación en las autoridades de la temática es no use esos sellos sin dentar. Okay. Eso no quiere decir que no puedas usarlo. Yo tengo un caso concreto en la colección del tabaco en que yo uso uno de esos sellos sin dentar. Es un recurso visual. En algún momento se los puedo enseñar. No quiere decir que no... Ajá. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. Eso hay que sacarlo. Sí, señor. Vale, pero no son de estas las de las que yo hablo. Gracias. A vos. Vos hablas de las grandes, Raudel, ¿no? Las que vienen firmadas por el artista. Segundito. Exacto. Son distintas esas, nada que ver. Claro. Es que, en mi opinión, esta que se ha mostrado acá no son pruebas, no forman parte del proceso de producción del sello. No es lo mismo. O sea, me parece que hay un divorcio entre un tipo de material y otro. Yo creo que ahí lo que hay que ver es un poco también la época de qué material estamos hablando. Y el país. No solamente si es prueba de lujo o no es prueba de lujo, si es prueba o no es prueba. Hay que ver de cuándo estamos hablando. Si es material posterior a los años 90, años 80, en adelante. Ahora, la mayoría después de que se independizó, mientras eran colonias, no había problema. Walter está hace rato con la mano en alto. Es verdad. Oh, Walter. No, pero termina con, mi tema es una pavada nomás. Termina, Roberto, de tu concepto. No, está. A eso me refiero. Cuando la colonia francesa era colonia francesa, cuando la impresión la hacía la casa de Francia, es una cosa. Ahora, si vemos lo que es posterior a los años 80, a los años 90, lo vemos ahora en eBay, en cualquier lado, por 15 pesos, claro, lo que quiera, es lo mismo, ¿sí? Ahora, si vemos que ese material es de la época anterior, es otro tipo, hasta el papel cambia, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahora, si vamos a llenar la colección temática con pruebas de lujo de los años 90 en adelante, yo directamente no pongo nada. No, Roberto, yo me refería... ¿Cómo me refiero a eso? Habla, Raudel. Vale. No, perdón, me refería a esto, no sé si lo ven. Todavía no llegó. Está subiendo. ¿Eh? Ahí está. Esa está linda. ¿Sí? Estas son del artículo. Estas no son mías, o sea, son los die proof. A lo que se le llama die proof es a lo que me refiero. Sí, son este tipo de prueba. La prueba de artista. Claro, esto ya no es una prueba de lujo que estamos viendo todos los días en eBay. Claro, sí. Claro, no. Yo a lo que me refiero es a que, según mi opinión, hay que una diferencia, es necesario hacer una diferenciación en este tema de las pruebas de lujo de esta zona, que son muy bonitas, que muchas veces aparecen hasta con los colores definitivos, de estas otras pruebas. Ya no es un problema de diferenciar con una prueba de lujo de esa época a una época de ahora. Creo que hay que diferenciar bien cómo se denomina la pieza dentro de la colección. Que es distinto. Una prueba de lujo de esta época no es una prueba de lujo de esa. Eso es una prueba artista. Lo otro es una prueba de lujo.
No, no, esa claro, es una prueba de dado. Exacto. No, es que cuando estábamos hablando empezamos a utilizar el término prueba en sentido general y un poco que me trastocó el concepto. O sea, pido disculpas si no fui yo quien entendí lo que estaban comentando. Gracias. Okay. Walter. Sí, buenas noches. Muy interesante, Luis Fernando. Muy lindo todo lo que mostraste, la variedad de material. Siempre se dice que, o por lo menos yo también conté que debe haber más de 50 materiales de temática. Ahora, me queda una duda. Gente arriba de Prembar. Es una pavada de repente, pero ¿por qué le llamaste llamaste innovación? Porque yo siempre tenía el concepto de que el puntaje en el conocimiento filatélico estaba dado por el texto filatélico, por alguna investigación, pero justamente por la variedad de material que uno pone en una colección temática. Cuanto más variedad uno pone, más puntaje por conocimiento filatélico, porque quiere decir que conoce muchos materiales distintos. Ahora, vos le llamás innovación, y yo me acuerdo cuando Fritzen dio la charla de innovación, que él puso algunos ejemplos de materiales como para innovar, que vos mismo le comentaste que la innovación de lo que él había mostrado no era innovación porque ya lo conocías en otras exhibiciones. Me parecía que el título de esta charla sería perfecto con conocimiento filatélico, con la variedad de material que mostraste y que muchos desconocíamos. Pero innovación no podemos saberlo porque no hay un registro de innovación. Se congeló. Estás en mute, Luis Fernando. En mute, sí. ¿Quién me puso en mute? Ah, ya sé. Fue porque Henry tuvo que callar a alguien que estaba haciendo ruido. Lo que Walter, vos estás diciendo, en realidad tiene como tres dimensiones. Y yo, tal vez adelantándome un poco a lo que estás diciendo, en la charla hice dos cosas y hay una tercera. Una que hice en la charla fue siguiendo la senda que señaló Fritzen. Incluso lo puse por escrito, creo que en la página 4 o algo así, en el sentido de que yo no iba a tratar de buscar un método distinto del que Fritzen propuso, sino que iba a tratar de seguir la misma línea desde la perspectiva metodológica. La segunda cosa tiene que ver con lo que está antes de eso en la misma página que yo escribí eso y que le hice énfasis a lo largo de la presentación, y es que cada uno de estos materiales, la característica que tienen en común, la característica que tienen todos ellos en común, es su improbabilidad. No es que son imposibles. La innovación última en material sería el material imposible. No, eso no existe. Lo que existe en filatelia es un material tan raro que es improbable. Y ese es un énfasis que yo traté de hacer a lo largo de toda la charla. Ahora, por regla, en la temática, la innovación no está restringida a un solo aspecto de la colección. Vos podés recibir puntos por innovación en el plan, independientemente de la calificación que tenés en la primera categoría, que es plan. Y los recibís porque sos innovador en el plan. Puedes recibir puntos en innovación por presentación, más allá de los 5 puntos que podés obtener en presentación, si es que sos innovador en presentación. La propuesta mía hoy era, siguiendo a Fritzen, veamos cómo se puede ser innovador en material. Los materiales que yo mostré hoy, no sé, Roberto, Miguel, David, me podrán
ayudar en esto que voy a decir. No sé, por ahí estaba también Teddy, que les ha tocado ver colecciones de estas, como las que yo hablé hoy, en las que estos materiales no se presentan. Yo en mi cabeza trato de recordar, David, trato de recordar una colección donde haya un no emitido, y no me acuerdo. ¿No emitido? Yo tengo. Bueno, pero yo no me acuerdo. El puente entre Brasil y Argentina que no se emitió. Fernando, yo no voy a hablar de la parte temática, visto de siempre desde el lado de Argentina hacia el mundo, no del mundo hacia Argentina, ¿sí? ¿Cómo se vio el tema de los no adoptados en Argentina? En Argentina están prohibidos. No se permiten poner no adoptados. Y si pones alguno, pone uno solo. Como para decir, hay no adoptados. Esa es la visión temática en Argentina. Esperemos que se cambie. Claro. Hay una consulta con los no emitidos. Tú diste un ejemplo de uno. ¿Ah? De uno falso. El falso sí que no se puede colocar. Ah, por supuesto que no. El falso lo mostré para comparar en ese caso concreto. Perdón, Luis. Me voy a salir un poco porque me están diciendo que Chile acaba de ganar una medalla, no sé en qué, así que lo voy a ir a ver. Ahí les cuento. El falso corresponde ponerlo en una colección, ya sea temática, tradicional, de historia postal o de lo que sea, siempre y cuando se diga que es falso y se demuestre por qué es falso. Eso es investigación, eso es conocimiento. Si al lado se pone lo que es bueno. Ahí está, eso sí. El falso. Eso es conocimiento. Eso que estás diciendo es esencialmente correcto, pero la pregunta de Edna era muy directa en relación con el de la reina Isabel. Bien, pero si al lado me pongo el bueno. Por digo, supuesto, si solo hay 5 ejemplares del bueno y están todos en la Biblioteca Británica. Hay que aprobar primero la biblioteca. Lo puedes exhibir una vez, después vas preso. Y nombrarlo. No, ese no se puede exhibir. Porque ese fue hecho precisamente para engañar coleccionistas. Está bien, yo no lo, en mapa no lo meto. Así que no me hago problema. Walter, yo no sé si Fernando, lo que me preguntabas lo entendí bien o tal vez contesté una cosa que no era lo que querías decir. No, simplemente eso, que yo tenía el concepto de que la variedad de material en temática se evaluaba en conocimiento filatélico y no en innovación. Que la innovación justamente era algo que comentaste recién, un conjunto de cosas, algo, un puntaje subjetivo que englobaba el tema filatélico, o sea, como nos explicó Fritzen, al principio dijo, por favor, no confundan el conocimiento filatélico y el conocimiento temático con la innovación. Entonces yo ahora me confundí un poquito, como no soy temático, digo, con toda esta variedad de material, esto se califica en conocimiento filatélico, y no en innovación. O sea, es peor lo que estás diciendo, Walter, es todavía peor, porque el traslape de los puntajes en todos los criterios en temática es brutal. Lo que vos estás diciendo, que evidencias la existencia de un traslape, existe el otro. También existe la categoría material, y en material existe un puntaje que se asigna a rareza. No, vos, lo que yo pienso sobre la innovación, creo que vos ya lo conocés, creo que es algo que va a morir, el puntaje ese de 5 puntos. Y eso lo hablamos en la charla con Friesen, y lo dijiste vos también, si mal no recuerdo. Es algo que con tantas dudas que trae,
que hay que tener mucho cuidado con el coleccionista temático que de repente pone materiales pensando que le va a subir la innovación y de repente un jurado dice, no, pero si esto yo ya lo vi en 5 colecciones distintas, en distintos lados, como recién dijo David, yo en mi colección tengo. Este, lo veía por ese lado, digo, que esto, esta charla para el conocimiento filatélico es estupendo, porque te da la posibilidad de poner una variedad amplísima de material y mostrar todo el conocimiento que uno tiene. Ahora, para innovación, no sé, no me queda un poco... Claro. ¿Sabes cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo y entiendo para dónde va la orientación de innovación aquí. ¿Qué es lo que nos pasó tal vez a nosotros? Si tú te fijas, las 3 primeras preguntas fueron del grupo temático de Chile. Porque para nosotros estos materiales son innovadores. Muchos no los conocíamos, no los veíamos, o como dijo José, los dejamos pasar. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir que sí, al usar estos materiales, yo ya no soy, por decirte algo, una temática común y corriente, sino que trato de innovar con estos materiales en mi colección. Por ahí lo veo yo y lo entiendo así. En todo caso, lo mejor que tiene cualquier nombre, el que Walter me ha sugerido, a la larga va a ser el nombre para la siguiente vez que la presente, es que es para discutir. Es para pensar, para intercambiar ideas. Yo siempre aprendo montones cuando preparo, aprendo montones cuando presento y aprendo más cuando me hacen preguntas, especialmente si no puedo responderlas. De repente mi pensamiento como ingeniero es que una innovación industrial se patenta, hay un registro de patentes, el registro de patentes averigua si no es una innovación anterior y luego sí es una innovación. Acá nadie tiene un registro de innovaciones filatélicas y uno puede ir convencido, como decía Edna, dice, bueno, yo esto nunca lo vi, ni me imaginaba, acá estoy innovando, y después lo presenta y viene el jurado y le dice, no, si yo esto lo usa tal expositor, tal otro. Pero sí lo que va a demostrar Edna poniendo material distinto es conocimiento filatélico, ahí va a ganar puntaje seguro. Eso es lo que yo decía un poquito, que lo de la innovación es algo de repente más subjetivo y más amplio que simplemente pensar en algún material usado específicamente en alguna temática en especial, ¿no? Porque de repente un telegrama no es algo innovador, un telegrama todos conocemos, pero de repente usado en una temática especial sí es innovador, pero usado en otra, por ejemplo, el telegrama que mostraste con mapas, es un telegrama que es común. Yo tengo cualquiera cantidad, hay en todos los países que usaban el mapa con el cable. Ahora, usado de repente en una temática distinta, capaz que es innovador. Pero como no hay un registro de innovaciones, no sé. Perdona, ese telegrama en particular es algo que sí hay que tener muy claro. Ese telegrama no es un telegrama, ese telegrama es un Ocean Letter. Y lo que lo hace diferente es que tenemos una categoría que se nos había olvidado, que no habíamos reconocido, o como bien dijeron José Bellido y Edna, se nos pasaron a la par y no veíamos la diferencia. A mí me llamó la atención que la primera vez que yo lo veo usarse un Ocean Letter en temática es este de Omar, y puede ser que haya sido usado montones de veces, pero ¿cuántas colecciones hemos podido ver nosotros? Muchísimas, pero poquísimas. Pero si es conocimiento filatélico, eso sin lugar a dudas, bien descripto, es conocimiento. Sí, claro. ¿Alguna vez en alguna colección, en alguna exposición, y yo creo que no hay aquí ahorita nadie que se acuerde de ese particular, porque me tocó vivirlo con José Raúl, me tocó vivirlo con alguien que era un juez que estaba por ahí cerca, en alguna de mis colecciones,
yo hice un juego de cortesía para los jueces y en la hoja de resumen que siempre se presenta al principio, algún material antecedente, en la hoja de resumen les puse la cantidad de material diferente por hoja, por marco y en total. Es decir, la intención mía era mostrar fundamentalmente, si quieren ver algo en relación con material, lo que vale la pena ver es la falta de duplicación o la falta de repetición de material. En las exposiciones temáticas, lo recordarán los distintos jueces, algo que es muy frecuente es que de pronto encontramos zonas de las colecciones que están saturadas de materiales repetidos, por ejemplo, y las recomendaciones son muy claras en relación con eso en material, en temática. Encontramos un marco que tiene 8 o 10 publivel, casi un publivel cada dos páginas. Y eso satura la vista y satura la comprensión de la colección. A mí me pasa mucho con los franqueos mecánicos, especialmente en el caso del tabaco, por una razón muy sencilla, porque los franqueos mecánicos se hicieron extremadamente populares en el comercio del tabaco. Y hay un momento en que tienen una riqueza de imágenes, contrario a lo que le pasó a Cristian, que nos decía que son rarísimos los franqueos mecánicos con Tintín, en el caso del tabaco son abundantes. Entonces, más bien el ejercicio consiste en poner lo menos de cada cosa. Te dicen, si va a poner tarjetas máximas, ponga 3 repartidas a lo largo de los 8 marcos. Hasta donde es posible, esa recomendación todavía se puede exagerar un poquito y poner todavía menos. Me refiero a las tarjetas máximas porque no son precisamente postales, pero te dicen eso. No abuse de ciertos tipos de material, no abuse de ciertos tipos de imágenes. Yo creo que Miguel lo explicó cuando decía algún comentario sobre lo de las pruebas francesas. Uno de los problemas que hay con las pruebas francesas es que de pronto hay colecciones temáticas saturadas de pruebas francesas de todos los tamaños, de todos los tipos, de todos los colores, una tras otra. Cualquier abuso está mal. En material, lo que Walter nos ha aportado es algo que es una regla que a veces olvidamos, y es diversidad, diversidad, diversidad. Perfecto. Bueno. Siendo la charla número 365, esta deseo hacer una pregunta. Perdón. Adelante, Roberto. Buenas noches, señor Fernando. Muchas felicidades por su exposición. Yo tengo solamente una pregunta. ¿Me podía ahondar, dar la definición y para qué se usaron los sobres de luto? Por favor. Uy. Hay una charla mía entera sobre el tema, Roberto. Okay. Si quiere yo se la busco y, bueno, está en el sitio de YouTube de mi oficina. Es fácil encontrarla. Ah, la voy a buscar. Okay. Gracias. Gracias. Bueno, entonces con eso nos quedamos con el final de la charla 365, y Luis Fernando y todos los que participaron, muchas gracias. Una muy buena manera de completar todo este un año de charlas. Y el día de hoy.